Bienvenidos a este tercer día de trabajos del tercer Foro Internacional de Políticas Públicas. Es conocido que el actual escenario ha trastocado durante casi 2 años las prácticas cotidianas en el trabajo, en la escuela y en la socialización a nivel mundial, situaciones que podría perdurar por aún más tiempo, lo que obliga a reflexionar respecto a qué implementamos a fin de que no se agudicen las desigualdades y redistribuir mejor la riqueza acerca de que modelos económicos se debe impulsar para que el futuro y además cuál será la vía adecuada para conseguir el crecimiento económico en un planeta que debemos respetar, hacerlo sostenible y entre otros temas presentamos ahora el día de hoy en este foro de análisis de políticas públicas. Con el gusto de compartir con ustedes un evento de tan importante envergadura, nos acompaña la maestra Valverit Murga Rodríguez y su servidora Fabiola Maldonado González. El estudio de las políticas públicas comenzó a desarrollarse a mitad del siglo pasado con los trabajos de Lowell, en 1951, quien se refirió a ellas como la disciplina que se ocupa de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas para resolver problemas públicos de interés y utilidad para todos los individuos. Tengo el gusto de presentar a nuestra siguiente ponente, la licenciada María de la Luz Domínguez Campos, con la ponencia denominada Políticas Públicas con Perspectiva de Derechos Humanos. Pero antes de cederle la voz, voy a permitirme leer una breve semblanza de su currículum. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Docencia e Investigaciones Jurídicas por la misma universidad, doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, ha cursado diversos diplomados y asistido a múltiples congresos, seminarios, foros y conferencias con temáticas diversas como derechos humanos, derechos de las mujeres, procuración e impartición de justicia, justicia restaurativa, justicia electoral, medios de impugnación en materia electoral, fiscalización, entre otros. En su experiencia profesional, ha sido regidora municipal del H. Ayuntamiento del municipio de Zacatecas. Ha sido diputada local y presidenta de la Comisión Legislativa en Puntos Constitucionales en la Legislatura del Estado de Zacatecas, docente investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, directora de Concertación Política, asesora de Parlamento en diversas legislaturas del Estado de Zacatecas y actualmente se desempeña como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Es un gusto poder contar con su participación el día de hoy. Le cedemos la voz. Un saludo a todas y todos los que participan y siguen a través de las redes sociales, este tercer Foro Internacional de Políticas Públicas 2021. Agradezco al doctor Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y al doctor Raúl Federico García Pérez, director de la Unidad Académica de Derecho, la invitación para participar en este importante evento. Igualmente quiero reconocer a la doctora Valverit Burga y a todo el grupo multidisciplinario de docentes investigadores en políticas públicas de la Unidad Académica de Derecho de la UAS, que de manera entusiasta y comprometida organizan este tipo de ejercicios académicos que permiten compartir ideas, opiniones, conceptos y teorías sobre la trascendencia de las políticas públicas como eje fundamental de la actuación gubernamental y del desarrollo social e individual. Mi presentación es sobre un tema muy trascendente: las políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Es decir, la necesidad de que las acciones y decisiones de los estados
se diseñen, implementen, monitoreen y evalúen con el objeto de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Su servidora, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, he sido una impulsora permanente de que los planes de gobierno estatal y municipales, las distintas estrategias, acciones y políticas públicas que se diseñen e implementen, por supuesto, tengan esta importante perspectiva de derechos humanos. Y bueno, pues para iniciar con esta charla para todas y todos ustedes, es importante definir políticas públicas, que seguramente a lo largo de este tercer foro internacional de políticas públicas, pues ya han tenido la oportunidad de conocer precisamente distintos conceptos de parte de los ponentes que me han antecedido. Yo señalaría varios conceptos atendiendo a lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha venido construyendo. Particularmente, se puede considerar a las políticas públicas como los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades de los estados para alcanzar un objetivo determinado y que contribuyen a crear o transformar las condiciones en que se desarrollan las actividades de los individuos o grupos que integran la sociedad. Particularmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la noción de política pública es lo suficientemente amplia como para incorporar las distintas maneras en que los estados las establecen. Estamos hablando de planes, programas, estrategias y acciones. Y que además es importante también establecer algunos límites que eviten la excesiva generalización del término. Porque los mecanismos especiales o temporales que los estados establecen de manera coyuntural a fin de supervisar una situación específica no se encontrarán necesariamente abarcados por el término de política pública. Y esto es muy trascendente identificarlo. Toda vez que las políticas públicas no pueden comprenderse como ejercicios circunstanciales, sino como un conjunto de acciones encaminadas a garantizar un derecho de manera permanente. Por lo tanto, las medidas aisladas carecen de la integralidad necesaria para considerarse una política pública. Y por lo tanto, podemos conceptualizar que las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es precisamente el conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa a partir de un proceso permanente de inclusión, deliberación y participación social efectiva con el objeto precisamente de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, de grupos y colectividades que conforman la sociedad. Bajo ciertos principios, el principio de igualdad y no discriminación, la universalidad, el acceso a la justicia, la rendición de cuentas, la transparencia, la transversalidad e intersectorialidad. Así entonces, es importante destacar que en todo el proceso de diseño, de implementación, de monitoreo y de evaluación de una política pública, debe existir una participación social efectiva, directa. Y obviamente para ello, pues se requiere que existan mecanismos de esa participación de parte de las autoridades. Si se fijan ustedes en el concepto de políticas públicas que hemos señalado, pues establece de manera muy clara que las políticas públicas deben tener un objeto. Ese objeto es proteger, promover, respetar y garantizar esos derechos. Y estas son fundamentalmente obligaciones para el Estado. Cuando nos referimos a promover, estamos hablando de una acción indispensable para prevenir la violación de derechos humanos y acabar con cualquier forma de discriminación y exclusión social que limiten u obstaculicen su ejercicio. La obligación de promover los derechos humanos la tienen designada permanentemente
a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el caso de México, gobierno federal, estatal y municipal, así de manera general en otros países al Estado como nación, independientemente de su sistema político. Y por lo tanto es fundamental que se promuevan los derechos humanos porque esto permite que las personas conozcan cuáles son sus derechos y que permitan también identificar que cuando estos sean vulnerados, a qué instancias pueden acudir a presentar quejas, a presentar denuncias. Por ello, la importancia de la promoción de los derechos humanos, de la obligación del Estado de promover los derechos humanos, pues es indispensable para prevenir las violaciones a los mismos. La otra obligación, y que también es objeto de las políticas públicas, es la de respetar, que implica que las autoridades, con independencia del nivel de gobierno en que se encuentran y de las funciones que desarrollen, no interfieran en el ejercicio de los derechos humanos, o bien que no lleven a cabo acciones o omisiones que los puedan poner en peligro. La siguiente obligación es la de proteger, que implica tanto el vigilar la conducta de las autoridades y de los particulares como el accionar estatal ante la inminente violación. Y la otra obligación, y que también es un objeto de la implementación de las políticas públicas, del diseño, de su monitoreo y de su evaluación, es la de garantizar. Significa que el Estado tiene que organizar las instituciones públicas de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el ejercicio de sus derechos. Aseguramiento que no solo implica garantizar el ejercicio de los derechos, sino también el de mejorarlos o restituirlos en los casos de una violación e incluso el de adoptar medidas o acciones a favor de grupos específicos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, a efecto de que estos grupos tengan oportunidades de disfrutarlos. Por lo tanto, cuando hablamos de una política pública, esta pues debe de tener este objeto fundamental: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Cuando hablamos del enfoque de derechos humanos que deben tener las políticas públicas, este tiene su base en dos pilares fundamentales. El primero es que debe de identificar de manera muy específica que el Estado es el garante de los derechos y es el sujeto responsable de su promoción, defensa y protección. Y el otro pilar es que las personas y grupos sociales como sujetos titulares de derecho, con la capacidad y el derecho de reclamar y participar. Es decir, por un lado tenemos al Estado con la obligación de ser garante de los derechos humanos y por el otro lado tenemos a las personas y a los grupos sociales como sujetos titulares de ese derecho que tendrán la posibilidad del ejercicio del derecho, pero también de reclamar cuando ese derecho no se cumpla. Y por lo tanto, podemos afirmar que una política tiene enfoque de derechos humanos cuando logra identificar por un lado al titular del derecho y por el otro lado al titular del deber o de la obligación. Un ejemplo muy claro en el caso de las políticas públicas a favor de las mujeres, pues evidentemente el titular del derecho son las mujeres y el titular del deber o de la obligación en el caso del Estado mexicano pues es las autoridades federales, estatales y municipales. También los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y los demás órganos autónomos en el ámbito de su competencia. Y lo que busca fundamentalmente una política pública es fortalecer las capacidades de los titulares de derechos. Y por supuesto, lograr que se respeten, protejan y garanticen esos derechos, pero también cuando sean vulnerados, estos titulares puedan reclamar su restitución del derecho cuando sea posible y también puedan reclamar la reparación integral. Por lo tanto, las políticas públicas con enfoque de derechos humanos tienen una serie de principios que deben ser cumplimentados a efecto precisamente de lograr que esas políticas públicas se puedan evidentemente cumplir. Y esos principios son los siguientes. Tenemos el principio
de la igualdad y no discriminación, de la universalidad, del acceso a la justicia, de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la transversalidad y de la interseccionalidad. Cuando hablamos del principio de igualdad y no discriminación, podemos afirmar, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los pilares de cualquier sistema democrático y una de las bases fundamentales del sistema de protección de derechos humanos adoptado por la Organización de Estados Americanos. Prohibir diferencias de trato irrazonable, caprichosas o arbitrarias. Eso es lo fundamental de este principio de igualdad y no discriminación. Que los gobiernos, que las autoridades, que los servidores públicos no ejerzan tratos discriminatorios, tratos irrazonables, caprichosos o arbitrarios con el objeto de afectar a una persona o afectar a un grupo. Este importante principio de igualdad y no discriminación tiene que ver entonces que el Estado debe de adoptar medidas fundadas en el reconocimiento de la dignidad humana y derechos de todas las personas en condiciones de igualdad y sin distinción alguna, sin discriminación. Si se va a crear una política pública en favor de las personas adultas mayores, pues esta debe ser universal, debe ser implementada en todos, todas las personas de la tercera edad y, por supuesto, sin discriminación. No se puede señalar que una política pública tiene enfoque de derechos dirigida a las personas adultas mayores si nada más se destinan los programas y las acciones a los adultos mayores de cierto municipio, dejando a los demás sin esos apoyos, o bien solamente a las personas de la tercera edad que tienen cierto nivel socioeconómico o cierto nivel educativo y que dejan de lado a las personas adultas mayores indígenas o a las personas adultas mayores en condición de discapacidad, etcétera. Por lo tanto, el Estado debe adoptar medidas fundadas en el reconocimiento de la dignidad y derechos de las personas precisamente para que no exista estas discriminaciones. El otro aspecto fundamental de este principio es diseñar mecanismos y herramientas bajo un enfoque diferenciado que atienda las condiciones particulares de ciertas personas, grupos o poblaciones a fin de garantizar una protección suficiente para lograr la igualdad sustantiva. Esto es muy importante porque ustedes recordarán que en México y en el mundo hay grupos poblacionales históricamente discriminados. Tenemos a la población de personas indígenas, de personas con discapacidad, de personas de la tercera edad, de integrantes de la comunidad LGBTIQ o diversidad sexual. E igualmente tenemos otros grupos que históricamente han sido discriminados, niñas, niños, adolescentes, mujeres. Y entonces, cuando sucede esto y el Estado decide crear una política pública, entonces debe de adoptar ciertas medidas específicas para evitar que estas personas sigan siendo discriminadas y, por el contrario, que esa política pública que pretenden instrumentar de manera universal llegue a estos grupos históricamente discriminados. Por lo tanto, la noción de igualdad requiere de una activa participación de las personas, grupos y poblaciones en situación de discriminación histórica, particularmente en el diseño de la política pública. Es decir, si quiero crear una auténtica política pública en materia de personas de la tercera edad, pues debo de invitarlos a ellas y a ellos a que puedan expresar cuáles son sus demandas, sus problemas, sus necesidades, sus sentimientos, sus opiniones, para que esto enriquezca al momento de diseñar la política pública y, por supuesto, de implementarla. El rol entonces de las políticas públicas como instrumento de transformación de las condiciones que provocan esas desigualdades estructurales es sumamente importante, es trascendente porque dan la gran oportunidad al creador de la política pública, es decir, a los gobiernos, de que las brechas de desigualdad que existen en la sociedad para determinados grupos y personas se achiquen,
se eliminen, se erradiquen. De ahí la importancia de que cualquier política pública que vaya a ser creada, sea en el caso de México, en el gobierno federal, estatal o municipal, o sea en cualquier otro gobierno, debe tener y ajustarse a este principio fundamental de la igualdad y no discriminación. Otro de los principios fundamentales es la participación social. Recordemos que de acuerdo al artículo 20 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la participación es un derecho humano. Y además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que este derecho en sentido amplio implica que la participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente o a través de organizaciones con el propósito de intervenir en la asignación de quienes gobiernan en un estado o se encargan de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de diversos mecanismos de participación directa. Es decir, la participación como un derecho humano, como un derecho fundamental reconocido en instrumentos internacionales que ya les señalé y reconocido también en instrumentos jurídicos mexicanos como es Constitución General de la República y diversas leyes, permite a los mexicanos y a las mexicanas ejercer este derecho de participación cuando eliges a tus gobernantes. El día de la jornada electoral vas y votas por un candidato y ya participaste, o bien participas como observador electoral o participas como integrante de la mesa directiva o como parte de los órganos electorales. Toda esta participación en torno al derecho político electoral y logras que sean elegidas o electas una serie de autoridades y ya tuviste la oportunidad de ejercer un derecho. Sin embargo, hay otros mecanismos de participación social, como es precisamente el de influir de manera directa en la política estatal. ¿A través de qué? Pues de distintos mecanismos que pueden ser foros, encuestas, etcétera. Y hay que señalar de manera muy clara, cuando hablamos del derecho a la participación como un derecho humano, tiene varias vertientes que se traducen en el ejercicio de varios derechos. Uno de ellos es el derecho exigible a la libertad de opinión, a la libertad de asociación y de reunión, el derecho a la información. De modo tal que esta participación activa que la sociedad realice, pues permite el ejercicio de estos derechos y en general del derecho a la participación como un derecho exigible al Estado, en este caso al Estado mexicano, y por lo tanto ese Estado mexicano tiene la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo. La participación entonces de la sociedad en el ciclo de políticas públicas permite que la definición de los problemas, el diseño de la política, la implementación de tal política, la evaluación, incorporen las experiencias, perspectivas, puntos de vista de la sociedad, de las personas, de los grupos. Y esto generaría, en teoría y en la práctica, que esa política pública no sea creada desde un escritorio, sino con la participación de la sociedad, con la participación de los grupos en general y en particular de aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, en donde pueden expresar su sentir, sus opiniones, sus ideas, su perspectiva, sus experiencias, y esto deberá ser tomado en cuenta al momento del diseño de la política pública. Y entonces, cuando se aplique, pues será efectiva, tendrá mejores resultados. A diferencia de una política pública que se construye desde el escritorio, desde la visión del funcionario público, pero que no sabe a ciencia cierta, que no tiene los datos objetivos de lo que realmente está pasando en esa sociedad y con esa problemática. Por ello es tan importante que en toda política pública que se vaya a crear, se cumpla con este principio que es la participación social.
Otro principio también muy importante que permite pues crear políticas públicas con enfoque de derechos humanos son los mecanismos de acceso a la justicia y reclamación. ¿Esto qué significa? Bueno, en primera instancia, que de acuerdo a los instrumentos jurídicos de derechos humanos a nivel internacional, el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos constituyen la primera línea de defensa de los derechos humanos. Y que el deber de los estados se cimenta en proveer de recursos judiciales no solamente de manera formal, sino que esos recursos sean idóneos y que realmente sean efectivos al momento de que una persona reclama la vulneración de un derecho humano. O sea, no basta con que haya una fiscalía donde se puedan recibir denuncias por la comisión de algunos delitos, sino que es necesario que funcione esa fiscalía y que esa denuncia genere una carpeta de investigación, que se lleve una investigación diligente, objetiva, imparcial, apegada a la legalidad, respetando el debido proceso, que permita identificar a los responsables, llevarlos hasta un juicio con la autoridad jurisdiccional y que se sancione conforme a la ley. Por lo tanto, no es suficiente con que existan los recursos, los mecanismos, sino que estos sean realmente efectivos. El acceso a un mecanismo de reclamación de parte de un ciudadano, de una persona, en buena medida entonces, traslada a la persona de ser solo una beneficiaria pasiva a una persona central con un papel activo en todo el proceso, a quien le corresponde brindar, por lo tanto, la protección judicial y el ejercicio del derecho a recursos sencillo y eficaz, pues es al Estado-Nación. En el caso de México, al Estado mexicano, a través de sus distintas instancias y órdenes de gobierno. Los mecanismos de reclamación, entonces, no deben limitarse solo a los procesos judiciales, sino también deben incluir los procesos administrativos. Y esto es muy importante porque lo trascendente de los mecanismos de acceso a la justicia y de reclamación es precisamente que las personas puedan reclamar, señalar, evidenciar cuando una política pública no es efectiva o bien se ha desviado o bien está generando perjuicio a la ciudadanía. Por ello, uno de los elementos con el que debe construirse la política pública es que tenga un mecanismo de reclamación, un mecanismo de acceso a la justicia. Un ejemplo, si hay una política pública en favor de los derechos de las mujeres, en donde hay instituciones, en el caso de México, pues hay institutos nacionales, estatales y municipales de las mujeres, hay un marco jurídico respecto de los derechos de las mujeres, como es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, distintos tipos penales que sancionan el feminicidio y otras conductas típicas, antijurídicas y culpables que dañan los derechos de las mujeres. Si hay además de ello una serie de programas sociales y acciones en favor de las mujeres, bueno, pues es todo este conjunto de programas, planes, acciones, estrategias y recursos destinados para impulsar una política pública a favor de las mujeres, también debe tener mecanismos de acceso a la justicia y reclamación cuando todas estas instancias, planes, programas no funcionen en favor de los derechos de las mujeres. Y esos mecanismos, además de administrativos, obviamente deben de existir también mecanismos judiciales. ¿Cuál es el objeto fundamental de estos mecanismos? Pues que haya respuestas rápidas y oportunas frente a determinados reclamos de parte de las mujeres. Y por lo tanto, uno de los puntos centrales respecto a las políticas públicas con enfoque de derechos humanos es precisamente el aparato estatal que garantice la existencia, acceso y efectividad de los vías de reclamo, es decir, de las reclamaciones, tanto judiciales como administrativas. Si ustedes van a crear una política pública en favor de las mujeres, obviamente, pues deben de existir estos mecanismos. De otra manera, pues faltará un espacio, faltará un mecanismo,
una acción en la cual las personas beneficiarias de esa política pública, en el ejemplo que estaban manejando las mujeres, deben tener, porque si no es así, entonces estarían en indefensión. Ya hemos visto pues estos principios. Ahora vamos a platicar del principio respecto de la producción y el acceso a la información como garantía de transparencia y rendición de cuentas. Ese es un principio importante al momento del diseño, evaluación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el acceso a la información es una pieza fundamental de toda sociedad democrática y es un elemento indispensable para garantizar el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos y en particular para asegurar la participación efectiva en los asuntos públicos. El derecho de acceso a la información, entonces, ha sido considerado una herramienta fundamental para el control ciudadano del funcionamiento del Estado y la gestión pública, a través, entre otros, del ejercicio informado de los derechos y, en general, de la realización de otros derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables. Si no hay una información suficiente, adecuada y oportuna, objetiva, desde luego, de parte de los gobiernos, la sociedad no va a saber si esa política pública es adecuada, si esa política pública está debidamente integrada, si se está implementando de manera permanente, adecuado, etcétera. Por lo tanto, este importante principio de la producción y el acceso a la información como una garantía de transparencia y rendición de cuentas, pues es fundamental porque permite entonces a los ciudadanos conocer de manera específica todo lo relacionado con esa política pública. Y para garantizar esto, señala de manera muy clara la Comisión Interamericana que debe haber una capacidad estatal de producción de información. Es decir, los gobiernos, los estados, deben, sin lugar a dudas, generar la información oportuna, clara, objetiva, como acabo de señalarlo, respecto a la política pública. Pero además debe tener garantías de su difusión y el acceso de la misma por parte de la sociedad. Si estamos diseñando una política pública en favor de las niñas, niños y adolescentes, pues debe de existir esa capacidad permanente del Estado para poder informar a la sociedad respecto a esa política pública, para que la sociedad conozca en qué consiste esa política pública, cuáles son sus elementos, cómo está integrada, qué acción, estrategias y acciones se van a implementar y que, por supuesto, todo esto permita tener la oportunidad a las personas de participar de manera efectiva en su diseño y después de ser beneficiarias de esa política pública. La obligación del Estado entonces de producir y difundir información pública se transforma así en un elemento esencial para la sociedad para que ésta pueda fiscalizar las acciones del Estado en la formulación y gestión de las políticas públicas. El acceso a la información inicia desde la etapa previa al diseño de la misma, durante el diagnóstico, la elaboración, la implementación, la evaluación y, por supuesto, si hay una auténtica participación ciudadana, si hay transparencia en todas las etapas de la política pública, si hay una rendición de cuentas de parte de los funcionarios, servidores públicos del Estado, pues entonces tendremos una política pública efectiva que dé resultados y que haga posible el objeto y el fin de la política pública, que es la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas. Toda política pública debe colocar en el centro de su actuación a las personas y sus derechos. No olviden esto, que es muy importante. Y para ello, pues debe de construirse a partir de estos principios que estamos diciendo. Otro de los principios fundamentales es la protección prioritaria a grupos en situación de discriminación histórica. Ya señalamos hace un momento que hay personas, hay comunidades, hay grupos que lamentablemente tienen una discriminación a lo largo de su historia
Uno de ellos, por ejemplo, son los grupos indígenas, que han padecido pues una serie de discriminaciones, de agresiones, de omisiones de parte de las autoridades que les han impedido un auténtico goce y ejercicio de sus derechos. Derecho a la educación, a la salud, a la igualdad y a muchos otros derechos. Por lo tanto, cuando se hace una política pública, debe de establecerse como un asunto prioritario la protección de este tipo de grupos que están en situación de vulnerabilidad. Es obligación del Estado adoptar medidas concretas para garantizar el derecho a una vida digna de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Y por ello, pues debe priorizarse primero la identificación de estos grupos, luego identificar qué tipo de problemas ellos padecen, para que esta información se contemple al momento de diseñar la política pública y, por supuesto, también de en el momento en que se implemente, se monitoree y se evalúe. Por ejemplo, hay en este momento en México varios programas, como es el programa de becas para jóvenes de nivel preparatoria, que se entiende que es un programa universal, es decir, para todos los jóvenes y las jóvenes que estén cursando la educación preparatoria o el nivel medio superior tienen acceso o deben tener acceso a una beca. Sin embargo, pues habrá quizás algunos jóvenes indígenas que están en la sierra, que no tienen acceso a la Secretaría del Bienestar, que no tienen acceso a funcionarios de esa secretaría y por lo tanto pues no están inscritos, no tienen acceso directo a esta beca. Ahí lo que tiene que realizarse al momento de implementar este programa es visualizar y priorizar de los jóvenes, particularmente los indígenas, cómo es que vamos a registrarlos y cómo es que vamos a hacerlos partícipes de esta beca. Por ello, uno de los elementos fundamentales para construir políticas públicas con enfoque de derechos humanos, sin lugar a dudas, es la protección prioritaria de grupos en situación de vulnerabilidad. Otro elemento importante que debe tomarse en cuenta al momento de crear una política pública, pues es la interseccionalidad, es decir, una herramienta de análisis de trabajo en la elaboración de políticas públicas que aborda múltiples discriminaciones y que ayuda a entender de manera integral el conjunto de diferentes identidades que influyen sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades. Por ejemplo, vamos a hacer un programa o una política integral para atender a los jóvenes en general en México. Pero hay que tener en cuenta que hay jóvenes que son indígenas. Entonces ahí tenemos elementos que tienen que tomarse en cuenta. Otro programa. Vamos a atender a todas las personas de la tercera edad en México con una política pública que tenga que ver con el goce y ejercicio de su derecho a la salud, a la educación, a la recreación, al empleo, y se hace la política pública. Sí, pero en esa política pública tienes que tener en cuenta los grupos en situación de vulnerabilidad y tienes que darle una prioridad. Y, por ejemplo, hay, el objeto de la política pública son las personas adultas mayores, pero en ellas encontramos a mujeres, pero además esas mujeres son indígenas. Entonces ahí tenemos dos elementos que deben de tomarse en cuenta al momento del diseño de esa política pública. Y el otro elemento importante es la transversalidad, que es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las personas desde la diversidad y en condiciones de vulnerabilidad sean parte integral de la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y los programas económicos y sociales, de manera que las personas desde su diversidad puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. Esto es fundamental al momento de crear una política pública, la transversalidad. Y les voy a compartir un esquema de lo que hemos venido señalando en esta charla con ustedes, en donde se evidencia de manera muy clara este esquema que se establece de manera muy clara el tema de cómo se construyen las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos.
Si ustedes pueden ver, tenemos ahí que la política pública es el conjunto de decisiones y acciones de parte de los gobiernos para diseñar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas, y esas políticas públicas deben tener un objeto: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas. Y para la construcción de esa política pública hay varios elementos, y uno de ellos fundamental es que debe haber un proceso de inclusión, deliberación y participación social efectiva. La sociedad tiene que ser partícipe desde el momento del diagnóstico hasta el momento de la evaluación de la política pública de manera efectiva. Otra serie de principios, como es la igualdad y no discriminación, la universalidad, que debe ser para todos sin discriminación, el acceso a la justicia, rendición de cuentas, transparencia, transversalidad e interseccionalidad. Y para ir cerrando estos comentarios, yo podría señalar que, de acuerdo a diversos informes que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues hay ciertos elementos que deben de contemplarse al momento de crear una política pública, de la construcción de una política pública. En primera instancia, el primer elemento fundamental es la identificación de la situación a atender, la problemática. Y en este rubro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues considera que la construcción de la agenda y la identificación de la situación que se pretende resolver, de la problemática que se pretende resolver, pues debe tener varios elementos. Primero, si ustedes van a identificar en este momento uno de los más graves problemas que tiene México, como es la inseguridad, en primera instancia lo que tienen que identificar son los derechos humanos que el Estado tiene la obligación de proteger, promover y garantizar. Y en este rubro, pues es el derecho a la paz, el derecho a la seguridad pública de las personas, el derecho a vivir en tranquilidad para poder desarrollar sus actividades económicas, sociales, educativas, políticas, culturales. El otro elemento es la identificación de los sujetos de derecho que están teniendo obstáculos o que tendrán obstáculos de manera específica por esta problemática. En el caso de la inseguridad, bueno, ¿quiénes son los sujetos de derechos? Pues toda la población mexicana, porque todas de alguna manera u otra están siendo afectados por la inseguridad. Y otros elementos importantes, como es la identificación de las fuentes de información que pueden brindar un diagnóstico sobre la problemática. En este caso, pues pueden recurrir a las cifras del INEGI, a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece de manera muy clara todos los delitos que se cometen en este país, e incluso de manera específica se puede identificar los delitos cometidos en contra, por ejemplo, de las mujeres. Existe entonces la necesidad de que se cuente con la información cuantitativa y cualitativa suficiente para realizar el diagnóstico situacional. Además de la descripción de la situación identificada como un problema a resolver en términos de la afectación que genera a los grupos, se encuentra necesario evidenciar si además de ello hay una situación de desigualdad estructural. Es decir, la inseguridad afecta a toda la población mexicana, pero de manera particular afecta más a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. Así entonces se tiene que realizar de manera integral todos estos elementos para construir la agenda e identificar claramente la problemática que se tiene que atender. Incorporar también, además de ese análisis cuantitativo y cualitativo, la priorización de los grupos sociales, que ya lo señalamos, la identificación de los sujetos que cuentan con información sobre este problema, la identificación de los mecanismos de denuncia o reclamación que están siendo insuficientes para atender esta problemática, y bueno, la construcción final de un diagnóstico con la participación de los actores sociales, es decir, la participación social efectiva. El otro tema importante es ya cuando se va a diseñar o formular
la política pública. Y en este rubro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que el diseño y formulación de la política pública desde un enfoque debería contar al menos con los siguientes elementos. La definición sobre el alcance que tendrá la política con la inclusión de una estrategia de universalidad en la remoción de los obstáculos para el acceso a los derechos. Es decir, si va a ser una política pública, si esa va a ser para toda la población mexicana, que sería lo ideal, o bien si está destinada solamente, por ejemplo, para el estado de Zacatecas. Debe tener una especial atención en identificar a los grupos prioritarios, que ya dijimos, son aquellos que tienen alguna situación de vulnerabilidad. Debe existir el acceso a la justicia, a los derechos, a los mecanismos, la superación de las brechas de desigualdad cuando se trata de estos grupos, la reflexión y análisis sobre el esquema institucional adecuado para la implementación y evaluación de la política y las estrategias para modificarla si es necesario, una clara identificación frente a la población, la definición sobre la base normativa que dará sustento a la política pública, etc. Y todo con el objetivo fundamental de que cuando se diseñe una política pública sea conforme a la realidad y no sea un diseño de una política que realmente va a ser no implementada, que realmente no tiene los elementos necesarios para su implementación, porque no tiene el presupuesto, porque tiene dificultades técnicas, etc. Y en el caso de la implementación o ejecución de la política pública desde un enfoque de derechos humanos, pues mínimamente debe de reunir los siguientes elementos: la ejecución de las acciones previstas conforme a los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, además de la priorización de grupos en situación de discriminación histórica, el análisis en términos de disponibilidad, calidad, accesibilidad y adaptabilidad de los recursos diseñados y ofertados durante la implementación, y por supuesto los mecanismos de difusión de la información sobre esta política pública. Es muy importante señalar este rubro. Hay muchas acciones, programas o políticas públicas que se pretenden implementar o que se busca implementar desde los estados y sin embargo no son exitosas porque no hay la difusión correspondiente, porque no tiene los elementos necesarios para que sea exitosa. Y entonces es el momento cuando se está ejecutando esta política pública de su monitoreo. Y si es necesario modificar, reestructurar, cambiar, pues hay que hacerlo con el ánimo de no gastar recursos humanos, financieros y materiales en una política que no está dando resultados, pero que sí está haciendo los gastos y que al final del camino pues van a ser onerosos y que no van a tener el impacto correspondiente. En el monitoreo y evaluación de la política pública, pues es fundamental el monitoreo periódico, pero sobre todo también que cuente con la información cuantitativa y cualitativa de esta política para que se pueda identificar si está siendo exitosa o no. Y en el monitoreo es muy importante que pueda realizarse por entes externos al órgano encargado de implementar la política pública. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, si lo hace la misma instancia, pues pudiera estar ahí guardándose las deficiencias o las observaciones. Por ello es muy importante que el monitoreo y la evaluación de la política pública se haga sin lugar a dudas por parte de instancias distintas, de instancias independientes. Y ello pues va a garantizar que el resultado del monitoreo y la evaluación sea objetivo, sea transparente y que permita la modificación de esa política y sobre todo el que no se estén utilizando recursos solamente de manera ociosa. Entonces, de manera general, yo plantearía ante ustedes pues como en las políticas públicas que se impulsen tanto en el Estado mexicano como en cualquier otro Estado-nación, es importante que se hagan desde la perspectiva con el enfoque de derechos humanos, en el que coloquen en el centro de la actuación a las personas, a sus derechos. Y yo les comento de un
de un ejemplo muy local. Si un municipio, su presidente municipal determina que va a hacer una política pública en materia de infraestructura y dice, voy a realizar tales obras en tales comunidades, en tales colonias, en tales barrios, voy a construir tantas escuelas, voy a construir tantos puentes, es decir, va a ser toda una política en materia de infraestructura, pues sería efectiva, adecuada, siempre y cuando todas esas acciones que deriven de la política pública vayan a beneficiar a las personas y a sus derechos. Porque si se hacen nada más obras con el ánimo de ejercer el recurso público, pero esas obras no van a beneficiar a las personas en lo particular, pues de nada va a servir la inversión de los recursos públicos, el destinar recursos humanos y materiales para la construcción de dicha infraestructura. Y un ejemplo muy sencillo, si se construye un puente en tal comunidad, si se construye una obra en tal comunidad, pero resulta que ya no hay gente porque las personas decidieron ya no vivir en esa comunidad, pero solamente el presidente municipal dice no la voy a construir porque estaba dentro de mi política pública, porque ya contraté a quién va a realizar o ya acordé con quién va a realizar esa obra. Pues aún y cuando cumpliera con los lineamientos legales, no está siendo efectiva esa acción porque no va dirigida a ser efectivo un derecho de una persona. Entonces, esto es muy importante. Ustedes que nos siguen a través de este importante tercer foro de políticas públicas 2021. Tenemos que impulsar en todos lados, en el caso de México, en todos los estados, en todos los municipios, que cuando se decida destinar recursos del erario público para la creación, diseño, creación o elaboración de una política pública, esta coloca en el centro de la misma a las personas y sus derechos. Y no seguir impulsando políticas públicas, planes, programas y acciones que atienden a otro tipo de intereses, como son los intereses político-partidistas, los intereses económicos o los intereses personales, que en muchas ocasiones se hacen por ego o por otras circunstancias. No, tenemos que ir construyendo una cultura de respeto a los derechos humanos, de promoción a los derechos humanos, y esto tiene que partir desde el Estado, desde las autoridades. Tenemos que lograr que cuando haya la inversión de un recurso se haga con estos objetivos, con el objetivo de cumplir y realizar los derechos humanos, y que ello va a generar felicidad y bienestar a las personas. Porque pues hemos visto cómo se impulsan cada 6 años o cada 3 años, se cambian programas, se cambian acciones, algunas que tuvieron buenos resultados o que fueron exitosas solamente por provenir de los gobiernos anteriores se destruyen. Y creo que eso también le hace mucho daño a nuestro país, mucho daño a nuestros estados y a nuestros municipios. Se requiere de construir políticas públicas a corto, mediano y largo plazo que estén creadas pensando en la realización de los derechos humanos, en la felicidad de las personas, de las familias, en el impulso del desarrollo colectivo, del progreso colectivo y del progreso individual. Y para ello, pues, se requiere ir todos trabajando, impulsando estas importantes cuestiones de manera específica, cada quien en el ámbito de su competencia. Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Zacatecas, pues me ha correspondido ir impulsando estas ideas en los presidentes municipales, presidentas municipales, en las autoridades de los gobiernos estatales, y también incluso a nivel federal, y que los planes de desarrollo municipal, los planes estatales de desarrollo, los planes municipales cuenten con este enfoque de derechos humanos, y que los programas, las acciones y por supuesto las políticas públicas sean con esa perspectiva. Tenemos que cambiar el curso de la historia de México y que no se esté reinventando el país cada 6 años y cada 3 años, sino crear políticas públicas y políticas de Estado
a largo plazo, en donde las personas y sus derechos sean lo más importante, y que todos aquellos intereses político-electorales, político-partidistas o intereses personales o económicos se dejen a un lado. Lo más importante es cómo logramos que México salga adelante, que México avance en el desarrollo, en el crecimiento, en el progreso colectivo e individual, y para ello pues se requiere un enfoque de derechos humanos, es decir, pensar en las personas y no en otro tipo de intereses. Yo les agradezco su atención en esta charla y decirles que desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas nos hemos planteado como objetivo fundamental el poder transmitir todas estas ideas, estos conceptos y estos datos de organismos internacionales de derechos humanos a varios sectores de la población y particularmente a los jóvenes estudiantes, a las jóvenes estudiantes que sin lugar a dudas pues tienen una gran oportunidad, el de ejercer su derecho a la educación, pero también su derecho a la formación con visiones distintas. Y esta es una visión muy importante, lograr que se respeten siempre los derechos humanos, que se respete la dignidad humana por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier aspecto, porque finalmente lo más trascendente de una sociedad, lo más trascendente de un Estado, pues son las personas y su dignidad humana. Muchas gracias por su atención. Agradecemos su valiosa intervención a la licenciada María de la Luz Domínguez Campos. Un placer. A continuación vamos a presentar la siguiente ponencia del día, que es a cargo de la maestra María Luisa Sosa, con su tema Las acciones afirmativas, la paridad del caso en Zacatecas. Antes de que inicie, maestra, me permite leer una breve semblanza de su persona. Es profesora de educación primaria por la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, con estudios en psicología, orientación vocacional o la Norma Superior de Nuevo León, de la licenciatura en educación primaria y de maestría en educación por la Universidad Pedagógica Nacional, cuarto cuatrimestre de la maestría en estudios de la mujer por la por UAM Xochimilco, pasante de especialidad de estudios de género en educación y maestría en derecho constitucional y administrativo. Está certificada en el Sistema Universal y Regional de Derechos Humanos por la Comisión Internacional de Derechos Humanos y fue asistente a la novena evaluación a México ante la CEDOA de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Es docente en el Diplomado Políticas Públicas de Prevención de la Violencia Feminicida en Zacatecas. Pautas de análisis y prácticas constructivas en la Universidad Autónoma de Zacatecas y es docente honorífica en la especialidad en estudios de género en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 321 de Zacatecas. Fue diputada local en el estado de Zacatecas en el año 2007-2010. Actualmente es presidenta de la Asociación Civil Coordinación Feminista Olimpia Gogus AC. Es integrante de la Red Plural de Mujeres de Zacatecas del Frente Feminista Nacional, de la Red Nacional Seguridad, Justicia y Paz por las Mujeres, de la Red de Redes por la Paridad Efectiva, de la Red Nacional de Defensora de Derechos Políticos, de la Red Nacional de Formadores en Derechos Políticos, de la Red Nacional Noroeste. Tenemos otros datos de la Red Nacional de Alertista. Y así me puedo seguir. Tiene un gran currículum la maestra. Entonces le cedemos la palabra a la maestra en su ponencia denominada Mujeres en la Vida Política en el Estado de Zacatecas. Muchísimas gracias por la invitación al tercer foro internacional de políticas públicas, ahora en esta modalidad virtual, dadas las condiciones de pandemia en la que nos encontramos. Yo voy a hablar sobre la ruta en que en Zacatecas hemos construido
el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones, sean estos por elección, por designación o por concurso, dado que esta en sí misma es una política pública, pero de la que se desprende la posibilidad de que se vayan construyendo políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres que beneficien a la población en general. Voy a hablar entonces de la ruta en la que fuimos construyendo el acceso primero a las candidaturas y posteriormente a los espacios de toma de decisión. Me voy a permitir compartir una presentación para hacer más ágil, más dinámica esta explicación que iré dando. Iniciamos, como en todos lados, a partir de acciones afirmativas hasta que fuimos conquistando la paridad, que es decir, que pasamos de acciones transitorias a un principio constitucional que se ha denominado paridad. Ahí les muestro algunas imágenes de lo que fue nuestra lucha, instalarnos en ese plantón, una marcha con la que hicimos la presentación de nuestra iniciativa de reforma 50-50. Íbamos rumbo a la legislatura. Ahí hay unas imágenes en la legislatura en un momento en el que hicimos entrega formal de esta propuesta a la Comisión Electoral, y las otras son algunas imágenes, era lo que teníamos a nuestro alcance en cuanto a la tecnología para tomar las fotografías, y por eso son así de tan baja calidad, pero son algunas imágenes de esos 60 días en los que nos mantuvimos en plantón afuera de la legislatura. En el año 2009 fuimos a una segunda reforma en el ámbito electoral desde la Red Plural de Mujeres, y ahí realizamos un foro que denominamos Por Nuestros Derechos Políticos en Paridad. ¿Por qué hicimos este foro? Y luego tuvimos que hacer presión política a lo que le hemos denominado el plantón adentro de la legislatura, pues porque en este año, en 2009, se decía que con lo que logramos en 2003 era más que suficiente para las mujeres en la entidad. Nosotras no aceptamos esa situación. Entonces hicimos un foro en el que estuvieron presentes más de 400 mujeres de todo el estado, y de ahí surgió una iniciativa para modificar la ley. Otra vez lo volvimos a plantear en términos 50-50, pero lo que logramos fue primeramente pasar del 70-30 al 60-40, pero tuvimos muchas otras ventajas, construimos otros avances. Por ejemplo, fuimos el primer estado en el que las candidaturas para la contienda municipal se registraban en orden alterno, es decir, si empezaba un hombre en la lista como candidato a presidente, seguía una mujer para la sindicatura, un hombre, una mujer, así hasta llegar al 60% de un género y 40% del otro en esa construcción de las planillas. Ese es el inicio de lo que se denominó después en todo el país como paridad vertical. En ese momento, en 2009, nosotros lo iniciamos, mientras que otros estados y a nivel federal, esto se determina hasta el año 2014. Entonces, tuvimos varios años de avance para esta orden alterno en las planillas que hoy se denomina paridad vertical. Y ahí hay algunas imágenes de lo que fue este foro del 2009. En 2009 también modificamos el órgano electoral. Ahora lo que pensamos era que debería de tener una obligatoriedad más clara, pero no solamente la obligatoriedad que se le habíamos dado desde 2003, de ir impulsando acciones con rumbo a la paridad. Ahora debería de haber un órgano especializado al interior del órgano electoral que realizara ese trabajo, por lo que en 2009 creamos la Comisión del Consejo General del IES y la Dirección Ejecutiva para la Paridad entre los Géneros al interior del Instituto Electoral.
Las actividades que este organismo ha desarrollado ya tienen reconocimiento como buena práctica por ONU Mujeres y ha recibido dos premios, uno en Chile y uno en España. En 2012, fuimos a través de un cambio en nuestras estrategias y en nuestra táctica para lograr nuestros derechos político-electorales plenos, porque pasamos de la protesta pública, que fue en 2003 el plantón adentro, afuera de la legislatura, en 2009 el plantón adentro de la legislatura, pues ahora ante el hecho de que en 2012 nosotras no estábamos participando en la reforma a la ley electoral. Sin embargo, nos quitaron el orden alterno de nuestras planillas, por lo que determinamos ir por primera vez a judicializar nuestros derechos. En ese momento no teníamos la figura legal, es decir, todo se procesaba a través del interés jurídico y nosotras no teníamos un interés jurídico, por lo que acudimos a dos partidos políticos, en este caso el PRD y Movimiento Ciudadano, quienes a través de ellos nos permitieron judicializar nuestros derechos y exigir el hecho de que se nos respetara la progresividad del derecho, además de que nuestros derechos no podían ser regresivos como lo estaban haciendo. Ya habíamos ganado el orden alterno en las planillas, la legislatura nos lo quita, vamos a litigar a través de estos partidos políticos y entonces el tribunal determina que en efecto son derechos ya ganados y que nos tienen que restituir el orden alterno. Le da la indicación al Instituto Electoral de que haga unos lineamientos o un reglamento para registrar candidaturas que obliguen a los partidos a respetar el orden alterno. Cuando se abre esta posibilidad, entonces fuimos al Instituto Electoral y señalamos que ya no solamente queríamos esta restitución de derechos, sino que aprovechando la sentencia 12.624 del año 2012, fuimos a exigir las diputaciones de mayoría. Estas diputaciones entraron también en esos lineamientos para el registro de candidaturas y establecían la obligatoriedad de los partidos políticos de que tenían que postular las diputaciones de mayoría en términos 60-40. Obviamente que tuvimos una reacción y tuvimos impugnaciones. En ese momento, pues solamente pudimos apoyar con presión política para que el Instituto Electoral defendiera estos lineamientos ante las impugnaciones que habían hecho, sobre todo hombres de varios partidos políticos, señalando que violentaban su derecho a la postulación que ya tenían, que ya habían trabajado de mucho tiempo atrás. Finalmente, los tribunales nos dan la razón, dado que la sentencia 12.624 ya era un hecho juzgado, ya era una sentencia que quitaba las excepciones para la postulación obligatoria de los partidos políticos que siempre se defendían diciendo no hay mujeres capaces. Entonces, en el año 2012 avanzamos en lo que serían los inicios de la paridad horizontal. La paridad horizontal se refiere a cuando se hace una distribución del mismo cargo, en este caso los 18 distritos electorales que valen lo mismo. Se hacía una distribución en este momento, en 2012, 60-40 para un género y 60% para un género, 40% para el otro. Lo que quería decir, 10 postulaciones de un género, 8 postulaciones del otro, dado que tenemos 18 distritos electorales. En el año 2015, ya veníamos de una reforma política a nivel federal que tiene su propia historia, que está basada en que, producto de la sentencia 12.624, habían llegado el 33% de mujeres al Senado de la República.
En esta 33%, pues eran mujeres de todos los partidos políticos que hicieron un pacto para que avanzara la paridad. A los señores de los partidos les interesaba que se estableciera la reelección y a ellas la paridad. Fue toda una odisea que se mantuvieran todas juntas. No lograron desbaratar ese núcleo, esa alianza, ese pacto entre las mujeres senadoras de todos los partidos políticos, y finalmente tuvieron, si querían la reelección, tuvieron que aprobar la paridad. Entonces, en el año 2014 se logra la primera reforma a la Constitución Federal en materia de paridad. Ya con esta determinación de haber hecho obligatoria la paridad para los consejos, para las legislaturas locales, para la Cámara de Diputadas y Diputados y la Cámara del Senado. Nosotras fuimos en el año 2015 a establecer que entonces diéramos el paso que ya teníamos 60-40 para ayuntamientos y para diputaciones de mayoría, se diera el paso a la paridad horizontal. Dado que esto ya básicamente lo teníamos logrado, entonces pedimos, porque en 2012 ya habíamos logrado 60-40, queríamos el cambio de porcentaje, pero también queríamos que se hiciera la distribución horizontal, que quiere decir que en Zacatecas se tendrían que postular 29 planillas encabezadas por mujeres y 29 planillas encabezadas por hombres. Esto generó reacciones. La primera de ellas es que en el año 2015 se hizo la reforma a la ley electoral en secreto. El gobernador del estado en ese momento convoca a los partidos políticos, se ponen de acuerdo, construyen una iniciativa, la llevan y básicamente fast track la votan sin que se le diera difusión a que estaba en marcha esta reforma. ¿Qué querían evitar? Pues que nosotras llegáramos, porque justamente había habido una reforma paritaria en 2014. No lograron impedir que llegáramos. De hecho, llevamos nuestra propuesta el mismo día que estaban votando la reforma que habían construido los partidos políticos. ¿Por qué se negaban a que se estableciera la paridad en Zacatecas? Pues porque decían que los partidos políticos no tenían mujeres capaces. Es decir, todavía estamos en esa etapa de la historia en la que se discute sobre nuestras capacidades. Pero tuvimos una en la que se discutía muchos siglos atrás si las mujeres éramos personas. Una segunda discusión, si teníamos alma. Una tercera discusión es si éramos inteligentes. Pasamos ya esos tres filtros y ahorita estamos en esa discusión de si tenemos o no capacidad de hacer lo que hacemos, de estar en el ámbito público, de estar en las universidades y de entrar al ámbito del poder político. Entonces, ante esa negativa, determinamos hacer una acción de inconstitucionalidad. Como tampoco teníamos personalidad jurídica para ello, entonces, en realidad se hicieron tres acciones de inconstitucionalidad sobre el mismo tema que se presenta. Una, a través del PRD, de su dirigencia nacional, como lo señala la ley. Otra, a través de la dirigencia nacional de Morena. Y la tercera, a través de 11 diputadas y diputados de la legislatura local que presentan esta acción de inconstitucionalidad. No logramos los 8 votos que se requerían porque estaba fuera en ese momento la ministra Olga Sánchez Cordero, que era el voto más seguro que teníamos, había estado encargada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el periodo vacacional, por lo tanto estaba impedida para estar en el momento en el que se da esta discusión. Sin embargo, con todo lo que se dijo, todo lo que se señaló, es decir, con la generación de doctrina sobre el derecho de las mujeres a esta paridad horizontal, nosotras fuimos al Instituto Electoral y le pedimos hacer suya esa doctrina
que se había discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se volvieran a emitir lineamientos para el registro de candidaturas que consideraran la paridad horizontal, como en efecto se hizo. Evidentemente, esto tuvo reacciones y volvimos a vivir un proceso de impugnación que llega, de hecho, llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación otra vez, pasando por el Tribunal Local, en la Sala Regional y la Sala Superior. Sin embargo, ahora teníamos una ventaja. En el año 2015 se emite la jurisprudencia 8 del Tribunal Electoral, que reconoce, como se había hecho ya desde la reforma 2011 en materia de derechos humanos, posteriormente la reforma a la Ley de Amparo, reconocen lo que se denomina interés legítimo, ya no solamente el interés jurídico. Y esa sentencia, la 8 del 2015 del Tribunal Electoral, nos reconoce el interés legítimo para defender nuestros derechos como género, por lo que ahora fuimos terceras interesadas en esta disputa entre el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y dos partidos políticos, el PRI y el PT, que impugnaron estas candidaturas para garantizar la paridad horizontal en Zacatecas, y nosotras como terceras interesadas. El resultado, bueno, fue que los tribunales nos dan la razón y son vigentes esos lineamientos para el registro de candidaturas que garantiza la paridad vertical, la paridad horizontal, y por la resolución de la Sala Regional se garantiza la paridad transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que reconoce que no se puede dejar a las mujeres los peores municipios y los peores distritos para la competencia. Se generan bloques de competitividad y en esos bloques de competitividad se vuelve a aplicar para que en el bloque de alta competitividad no le dejen los municipios de menor competitividad en ese bloque a las mujeres y los de más alta competitividad a los hombres. Es decir, a partir de esta judicialización de derechos, surge la paridad transversal como un tercer concepto y nivel en el que debe aplicar la paridad entre mujeres y hombres en el ámbito electoral. Ahora sí, en el año 2017, finalmente se reforma la Ley Electoral del Estado de Zacatecas para que quedara ya asentado, y no solo en los lineamientos, el derecho a la paridad. Esta situación de 2017, esta reforma a la Ley Electoral, nos permitió lograr muchísimas más cosas, y no solamente el establecer la paridad, ahora sí que para todos los cargos en la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Una reforma importante que logramos es que la disputa se realizara sin violencia política. Estaba recién emitida una propuesta de la Comisión Interamericana de Mujeres para establecer la violencia política como uno más de las transgresiones en el ámbito electoral, pero también de los delitos. En Zacatecas fuimos a la reforma en este año para modificar la Ley Electoral. Modificamos también la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y modificamos el Código Penal, por lo que somos pioneras también en el tema de atención a la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, que se desató a partir de que había un mayor acceso de las mujeres a los cargos de toma de decisiones. Producto de estas reformas, al momento de concluir la elección, se revisa que en el ámbito de las diputaciones habían ganado 12 mujeres y 18 hombres las elecciones, pero era ya el momento de pasar solo de la postulación en las candidaturas
con grandes inequidades a la asignación paritaria de los espacios. Entonces fuimos a través de la sesión de asignación de diputaciones que desarrolló el Instituto Electoral, determina revisar qué partidos políticos encabezaban sus listas plurinominales con hombres y les asigna la diputación plurinominal a la primera mujer de sus listas. Fueron tres partidos a los que, respetándoles la cantidad de diputaciones plurinominales que ganaron, se reasigna por género. Es decir, de haberlas encabezado la lista, haber ganado cada uno de estos tres partidos políticos, PRI, PAN y PT, esas diputaciones, cierta cantidad de diputaciones, todas ellas empezando la lista con hombres, se les asigna a las siguientes mujeres. Entonces, obviamente, esto despertó una gran violencia política en contra de ellas y obviamente esto despertó una impugnación ante esa designación que había hecho el Instituto Electoral, y también nosotras, como Red Plural de Mujeres, fuimos a defender nuestros avances. ¿Por qué? Porque las diputaciones plurinominales son de los partidos, no de las personas. Ahí no hay una votación directa a la persona que encabeza estas diputaciones, pero sí a los partidos. Entonces, a los partidos se les respetó su derecho de haber ganado tal cantidad de diputaciones y se asignaron a las mujeres que también eran militantes de esos mismos partidos políticos para finalmente dejar de manera paritaria la legislatura. Ya había habido una legislatura que había tenido 16 mujeres y 14 hombres. Ahora, aunque fuimos a buscar que quedara totalmente paritaria, en la realidad perdimos una de esas diputaciones en la fase de discusión de la sala superior, que se asigna a un hombre en su calidad de persona con discapacidad, y quedó ahora 14 mujeres, 16 hombres. La legislatura en este momento, esta que acaba de ser elegida, ya es 50% de mujeres, 50% hombres, es decir, ya hay 15 hombres y 15 mujeres, igual que pasó en la Cámara de Diputados a nivel federal, en el que están en este momento 250 mujeres, 250 hombres, y el método para llegar al 50%, a la paridad, con toda claridad, con toda puntualidad, fue justamente la reasignación que inició en varios estados, entre ellos en Zacatecas en 2018. Es decir, también ahí vamos a la vanguardia. Ya en 2018, justamente concluyendo la elección, es decir, el 2 de julio de 2018, a México le tocó, el 6 de julio de 2018, a México le tocó presentarse ante la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. Ahí tenemos derecho la sociedad civil de comparecer. Entonces fuimos un grupo de 30 mujeres integrantes de diversas organizaciones a nivel local y a nivel nacional, que llegamos allá por nuestros propios medios. Llegamos a hablar con las expertas del comité de la CEDAW. ¿Qué le planteamos? Que si bien se había ganado en efecto en el ámbito de la integración de los órganos colegiados, como eran desde desde los cabildos hasta el Senado de la República, nos faltaba la incidencia paritaria en el ámbito del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de los órganos constitucionalmente autónomos. Entonces vino la CEDAW, hizo una recomendación para que se atendiera esto y se legislara para garantizar lo que se ha denominado la paridad en todo. También la CEDAW le exige a nuestro país que se legisle
en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. En el año 2019 se da la reforma paritaria. Se reformaron 10 artículos de la Constitución y además se modificaron 86 leyes secundarias para que estos 10 artículos de la Constitución pudieran aplicarse en la vida real. Y en el año 2020 se reformó la legislación en materia de violencia política en contra de las mujeres a nivel federal. Acuérdense que en Zacatecas lo hicimos en el año 2017. En el año 2020, el movimiento feminista no participamos en la reforma. Teníamos otras situaciones, estamos empujando otro tipo de circunstancias, como es el asunto de feminicidio, entre otras, y las múltiples violencias que vivimos. En este caso, desde los planteamientos que se hicieron por una de las diputadas, solamente se logró la reforma a la Constitución para armonizar esta reforma que se hizo de estos 10 artículos. Sin embargo, en Zacatecas no fueron a la reforma las leyes secundarias. Eso les quedó pendiente por las disputas que traían ahí entre los dos grupos parlamentarios mayoritarios y finalmente no nos garantizaron nuestro derecho a que se establecieran las leyes secundarias. Sin embargo, en ambos casos teníamos ya grandes avances en Zacatecas y además de que estas reformas, al estar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al estar en la Constitución Política del Estado de Zacatecas, pues ya tienen pleno vigor en la entidad y deben de acatarse aunque no estén en las leyes secundarias, es decir, aunque no tengamos una armonización completa. Pues tristemente una de las instituciones que no ha respetado la obligatoriedad que le marcan ambas constituciones para que procese sus decisiones apegadas plenamente al principio constitucional de paridad es la UAS. No fue a la elección sin cumplir con la paridad y en este momento ha estado retirando mujeres que por la vía de la elección ganaron algunos espacios y que por las razones que ellas determinen, se han retirado de los espacios ganados. Esto se vale. Se vale que una persona que ganó un espacio luego no quiere ejercerlo. Lo que no se vale es que la institución, ante esa salida, entonces meta un hombre, porque esto se ve ventajoso, además de tramposo, como se ha venido construyendo el acceso de muchos hombres, y eso está ampliamente documentado. Entonces estamos en la exigencia de que la universidad cumpla con este principio constitucional de paridad porque la autonomía no le da el derecho de transgredir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución local. Pues tenemos grandes retos para construir la igualdad sustantiva, que es básicamente lo que nosotras hemos estado tratando de construir. Es decir, ahora estoy comentándoles el cómo hemos logrado que las mujeres lleguen a espacios de toma de decisiones, pero no lo hemos hecho para que cambie la corporalidad que está en los espacios, quienes se sientan en las curules, o no lo hemos hecho para que haya un cambio en el nombre en las nóminas. Lo hemos hecho porque tenemos la finalidad de construir igualdad sustantiva. Quiere decir que más allá de lo que marca el artículo 4 de la Constitución o 22 de la Constitución local, que nos da la igualdad entre mujeres y hombres a nivel declarativo, pues queremos que se viva, que sea una realidad en los hechos. Por lo tanto, estas mujeres que llegan a los espacios tienen que ser parte de esta lucha por lograr la igualdad sustantiva. No solo ellas. También es una obligatoriedad de los hombres el que lleguen a los espacios y están obligados a garantizarnos nuestros derechos. Bueno, pues como les comentaba, hemos tenido ya una legislatura con 16 mujeres y 14 hombres, luego una siguiente con 16 hombres y 14 mujeres
y hoy tenemos una legislatura 50-50. También en la cantidad de presidentas municipales, si recuerdan, iniciamos esta historia con una, pasamos a 3, luego a 4, luego llegamos a 17 y en este momento tenemos 12 de 58. Tenemos un número inverso de síndicas porque así está establecida la ley. Si hoy tenemos 12 mujeres, quiere decir, en presidencias, quiere decir que tenemos 46 síndicas. En el año 2003 pasamos de 160 regidurías, de 720, lo que representaba el 22%, con ya aplicando la acción afirmativa, fuimos pasando, fuimos creciendo hasta en este momento en el que ya solamente hay 505 regidurías en el estado, pues básicamente tenemos la mitad ya de regidoras. ¿Qué se requiere? Otro reto grande que tenemos es que se inicie un trabajo intensivo con la construcción de nuevas masculinidades. Es decir, que los hombres inicien un proceso de reflexión que los lleve a discutir si las masculinidades tóxicas que hoy generan hasta feminicidios, ya en una proporción de 9 mujeres en Zacatecas cada mes y de 11 mujeres que son asesinadas cada día en este país, pues si esas masculinidades tóxicas les están siendo útiles primero a ellos mismos y posteriormente a nivel social, sea desde el ámbito familiar, sea en el ámbito comunitario, sea a nivel país. Entonces creo que tenemos que exigir que se inicie este proceso al nivel de las instituciones educativas, al nivel de la familia, pero evidentemente los partidos políticos tienen una amplia responsabilidad para que sus militantes tengan estas discusiones y en esa obligatoriedad que les da la ley, que promuevan estas nuevas visiones, que hagan que se desprendan de esos roles estereotipados, de esos estereotipos de género altamente violentos que tampoco los dejan ser felices y evidentemente en el ejercicio del poder público, pues no pueden seguir llegando hombres violentos al ejercicio del poder público porque ya no solo violentan a su familia, sino nos violentan a toda la sociedad. Un reto mayor es el que estamos viendo, o sea, nos habíamos imaginado un reto grande, pero definitivamente que el reto que hemos visto y la reacción que tenemos, cuya situación más cruel se expresa en estos asesinatos violentos de mujeres, pues nos hacen ver que el reto es mucho mayor, por lo que no puede seguir siendo solo una obligación de mujeres la construcción del mundo que queremos. Algunas conclusiones. Pues ahorita estamos en la necesidad de que las mujeres a plenitud realicen la actividad que les sea mejor para sí mismas en la idea de que puedan acceder al desarrollo económico. Mientras no sean dueñas de recursos económicos que les permitan desde romper el círculo de la violencia, que les permitan irse desarrollando plenamente mientras no tengan patrimonio, aunque sea su casa pequeña, un pequeño automóvil, un automóvil muy económico para movilizarse, pues nuestros avances van a seguir siendo endebles. Endebles porque las cadenas más fuertes son las invisibles y no podemos romper a nivel social esa espiral de violencia, porque la violencia no es un círculo, es una espiral, se expande en el territorio, crece el número de víctimas, crece la hazaña con la que se va perpetrando estas agresiones. Entonces necesitamos que las mujeres tengan autonomía económica que les permita el desarrollo en otros aspectos, porque recordemos que los derechos no solo son progresivos, son indivisibles y tienen que ser universales. En Zacatecas, pues nos falta mucho para armonizar las distintas leyes y
Una de las cuestiones que tiene que ponerse el foco en este momento es que todo el trabajo doméstico y de cuidados tiene que pasar a ser un empleo. Es decir, las mujeres que lo realicen tienen que cobrar por ello. ¿Quién está obligado? El Estado. El Estado, mientras no se logre esa distribución equitativa del trabajo de cuidados de las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas enfermas y personas con discapacidad, y siga siendo solo una labor de las mujeres, nos queda muchísimo tiempo para desarrollar. Y un segundo punto sobre el que hay que poner atención es el derecho al tiempo propio que tenemos las mujeres. ¿Para qué? Para descansar, para leer, para poder caminar, para poder desarrollarnos, para poder estudiar. Entonces, hay que juntar como una trenza esas tres cuestiones: el acceso al desarrollo económico, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como un empleo, y además el derecho al tiempo propio. Una cuestión fundamental, pues, es el hecho de que tenemos que trabajar para erradicar, ya no legalmente, sino socialmente, todas las formas y modalidades de violencia que padecemos y que van desde la violencia verbal que hemos vivido, yo creo que todas, incluso todos, hasta el feminicidio. En ese parámetro, pues, pasan muchísimas cosas. Y además, entre ellas, pues, está la violencia política, que abordé brevemente aquí, y el acoso y el hostigamiento que está tan presente en todas las universidades, incluyendo la UAS. Esos tendederos que han hecho las chicas cuando las clases eran presenciales no son con la finalidad de dañar carreras y reputaciones de compañeros y de docentes. Se dan porque esto se ha vivido históricamente. Creo que no hay una sola mujer en el que en algún momento de su vida no haya sido acosada u hostigada en cualquiera de los ámbitos en los que nos movemos. Pues tenemos que construir esa igualdad sustantiva que, como decíamos, pues es la que se vive, es la que se siente, es la que tenemos ahí en nuestro contexto. Es decir, es la suma de todas las igualdades, incluyendo la paridad efectiva o sustantiva, que ahora, para que sea efectiva o sustantiva, tiene que dejar de estar solo en el ámbito público y tiene que pasar a la distribución de las tareas también en el ámbito privado. Es decir, si compartimos el ámbito público, ya ahí están las diputadas, ya ahí están las secretarias, ya ahí están las regidoras, ya ahí están las juezas, las ministras, las magistradas, pero tenemos que pasar al ámbito de lo privado para que, si compartimos la casa, también compartamos el lavado de trastes, la limpieza de la ropa, el lavado del baño, el cuidado de las hijas e hijos, y es decir, de todo lo que implica el ámbito privado y todo lo que ensuciamos, todo lo que utilizamos, pues también esas tareas se distribuyan de manera paritaria. Para ello, pues debemos de seguir trabajando en colectivos locales y fortaleciéndonos además con el apoyo de colectivos nacionales e internacionales, por lo que invitamos a todas las mujeres, absolutamente a todas, a empezar a incidir desde su ámbito en el que se encuentren en este momento. Así sean amas de casa, pues tienen un ámbito de incidencia ahí con su familia, con sus vecinas, con su familia ampliada. Y si son mujeres que salen a la vida pública como ser docentes, pues tienen un campo de incidencia mucho mayor, como ser funcionarias en cualquiera de los órganos del entramado institucional en México, pues tienen un campo todavía muchísimo mayor. Pero también, evidentemente, invitamos a todos los hombres a que hagan esta revisión de su forma de vivir su masculinidad y a que se tengan que aplicar las acciones necesarias para que podamos construir lo que tanto anhelamos, un ambiente de paz en el que podamos tener acceso al desarrollo todas y todos. Es decir, nosotras seguiremos hablando de que la igualdad sustantiva es aquella que podemos percibir, vivir de manera ordinaria, en el que una niña pueda decir,
quiero ser astronauta y nadie se ría, quiero ser ingeniera y nadie se ría, quiero ser gobernadora o presidenta de la República y nadie se ría, como cuando estos sueños, estos anhelos los plantea un niño, pues se ve una posibilidad de que se logre y no se considera como algo distinto, ajeno o hasta imposible. Entonces, pues esa es la finalidad con la que hemos trabajado para lograr que estas políticas públicas que tienen que ver con esa construcción de la igualdad entre mujeres y hombres tengan esa posibilidad de amplia incidencia, dado que aspiramos a que lleguen mujeres con conciencia de género, es decir, de sus desigualdades, que se hagan cargo de sus propias desigualdades y que trabajen para revertir las desigualdades en las que vivimos todas y todos. Incluso, y claro que esto tiene que ver con la población en general, aquellas mujeres que no conocemos, hay que fortalecerlas, porque cuando se logra el fortalecimiento de una mujer, se fortalece su familia y de hecho su comunidad. Las gestoras históricamente han sido las mujeres. Entonces, por eso se avanza socialmente cuando se avanza de manera igualitaria, de manera paritaria. Y solamente ya para cerrar, pues decirles que seguimos en esa idea de que si somos la mitad del mundo, queremos la mitad del cielo. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos su participación, maestra. Muchas gracias. Ahora presentaremos la mesa de análisis Presencia de las Mujeres en la Vida Política en el Estado de Zacatecas, moderada por la doctora Liliana Vélez Rodríguez. Adelante, doctora. Muy buen día. Es un gusto encontrarnos de nueva cuenta en esta tercera emisión del Foro Digital Internacional de Políticas Públicas, sobre todo porque, bueno, en esta mesa denominada Participación Política de las Mujeres, contamos con dos expertas en la materia. La verdad es que me da mucho gusto, es un honor contar con la participación de la maestra Sandra y de la doctora Alicia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que es un enorme placer, será un enorme placer escucharlas y contar con su presencia en esta mesa. Bienvenidas ambas. Me gustaría compartir una breve semblanza de cada una de nuestras participantes a efecto de conocer brevemente, porque la verdad es que su trayectoria es amplia, pero conocer brevemente algunos de sus cargos y muchas de sus experiencias en el tema de la participación política de las mujeres. Les presento por principio a la maestra Sandra Valdés Rodríguez. Ella es maestra en Población y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente es consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Ha participado en diversos seminarios, foros, talleres y cursos en materia electoral relacionados con temas de género, organizados tanto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por otras instituciones. Bienvenida, maestra Sandra. Nos acompaña también la doctora Alicia Villaneda González. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cabe mencionar que en sus estudios de licenciatura y posgrado en Historia obtuvo mención honorífica. Es maestra en Teoría y Práctica Psicoanalítica por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Ella ha cursado varios diplomados en temas sobre género y política, en los cuales también ha obtenido mención honorífica. Ha ganado varios premios nacionales e internacionales por trabajos de investigación en los campos de historia de las mujeres y empoderamiento de las mujeres. Es autora de más de 20 textos de historia, teoría psicoanalítica, hermenéutica y teoría de género.
ha impartido conferencias magistrales, talleres, capacitaciones y ha participado en diversos foros centrados en las temáticas que estudia, tanto en México como en España, Costa Rica, Ecuador, Cuba y Chile. Actualmente es directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, desde donde promueve diversos programas de intervención educativa para el empoderamiento de las mujeres zacatecanas. Y bueno, hay que mencionar que precisamente el Zacatecas es considerado un estado de vanguardia en este tópico. Bienvenidas ambas, la verdad es que insisto, es un gusto y un honor contar con su presencia en los trabajos de este foro. Bienvenidas, bienvenidas otra vez. Bueno, pues la temática de esta mesa tiene que ver precisamente con que, pese a que los derechos humanos son universales, ¿verdad?, extendidos y reconocidos para todas y todas, sabemos que las mujeres han tenido que luchar por el pleno reconocimiento de estos para lograr que la igualdad entre hombres y mujeres no sea solamente formal, sino también efectiva. Y en este tenor es que ahora, bueno, procedo a ceder el uso de la voz a la maestra Sandra Valdés Rodríguez para que nos platique precisamente acerca de la participación de las mujeres, a referirnos a estos avances de la participación de las mujeres en la política en el ámbito estatal. Adelante, maestra Sandra, este espacio es todo suyo. Hola, buen día. Muchísimas gracias, doctora. Es un gusto saludarlas, tanto a ti como a la doctora Alicia Villaneda, así como a todas las personas que nos ven y escuchan en este foro. Bueno, considero que la organización de estos eventos es una excelente oportunidad para destacar el aporte de las mujeres a la democracia, ya que contamos con las mismas capacidades, compromiso democrático y vocación de servicio que los hombres para participar activamente en la vida política del Estado. Ya se ha visto que la participación o nuestra participación en la toma de decisiones desde cargos de elección popular aportan a la política puntos de vista, actitudes y perspectivas diferentes que ayudan a conformar el programa político que se desarrolla en nuestro país o en nuestro estado, atrayendo asuntos nuevos en la agenda política y existiendo una mayor sensibilidad hacia las cuestiones de género, especialmente como lo hemos visto en la introducción de nuevas legislaciones y cambios en las leyes vigentes, dando una visibilidad política importante a los derechos de las mujeres. Sí es importante destacar que para lograr esta participación de las mujeres, pues se ha tenido que venir desarrollando una lucha a lo largo de las últimas décadas, precisamente llevada a cabo por propias mujeres o grupos de mujeres, con la necesidad de hacer oír nuestra voz para decidir sobre temas trascendentes de la sociedad en un entorno que nos excluía en la toma de decisiones en el ámbito público. Estas luchas han ocasionado ya unos cambios sociales importantes y que hoy hemos visto reflejados en este avance precisamente en la participación política de las mujeres, y el cual me voy a enfocar un poco en el ámbito electoral para hablar cómo se ha dado este incremento, esta participación política de nosotras las mujeres, tanto en el registro de candidaturas como en la ocupación de cargos. Pero para llegar a este punto creo que es importante partir qué ha pasado con el ejercicio al derecho del sufragio que logramos obtener las mujeres en 1953. Es decir, la obtuvimos después de una gran lucha y 36 años después de que en la Constitución de 1917 se reconociera este derecho para los varones. Sin embargo, en la actualidad y derivado de algunos estudios incluso que ha hecho el Instituto Nacional Electoral, las mujeres mexicanas son las que ejercemos más el derecho a votar en una mayor proporción que los hombres. Esto, por supuesto, que tiene un origen, y es que de conformidad con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI, que llevó a cabo en el 2020, tenemos que en México las mujeres representamos el 51% de la población, y de igual manera en Zacatecas somos más las mujeres que los hombres, representamos el 52%, es decir, somos más de la mitad
de la población. Por lo que podemos ver la importancia que tiene nuestra participación en el ámbito político y también la importancia de que se voltee a ver para la implementación de medidas o de políticas que permitan eficientar o maximizar estos derechos políticos de las mujeres. En el registro de candidaturas, hemos visto un incremento en la participación de las mujeres y si me permites voy a compartir unas tablas que realicé, entonces voy a compartir pantalla, una disculpa si dejo de verme un momentito, permítanme por favor. Permítanme un segundo porque... Disculpen, se detuvo la acción de poder compartir. No sé qué pasó con lo del administrador. Necesito ver si lo puedo compartir nuevamente. Ahí creo que ya lo pude compartir. Bueno, históricamente tenemos que en el registro de candidaturas. Las mujeres pueden participar para los cargos de diputaciones por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así mismo como en la integración de los ayuntamientos, ya sea para el cargo de presidentas municipales, sindicaturas o regidurías, y en el caso también de la elección de la gubernatura. Para el caso de las diputaciones por el principio de mayoría relativa, tenemos que a partir de los procesos 2013 que se vinieron haciendo modificaciones a las disposiciones y que en un momento señalaré cuáles fueron estos cambios, ha venido incrementando un poco la participación política de las mujeres. Yo tomé únicamente los tres últimos procesos electorales que se llevaron a cabo en la entidad a partir del 2015-2016, 2017-2018 y 2020-2021. Pero sí quería señalar que a partir de la implementación de estos avances en la materia se ha venido incrementando poco a poco esta participación. Como podemos observar en la tabla, para el cargo de diputaciones a partir del proceso 2015-2016, pasamos de un 48% del registro de candidaturas de mujeres al 2020-2021 del 53%. Esto, vuelvo a repetir, ha sido derivado de esta implementación de nuevos marcos normativos, asimismo como de las acciones que ha venido implementando el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Es decir, que pasamos de una participación, si bien gradualmente, sí importante, para que las mujeres vean que los partidos políticos tienen que voltear también a verlas y comprometerse a efecto de formar cuadros y invitar a más mujeres a participar en este registro de candidaturas. Para el caso de diputaciones por el principio de representación proporcional, también podemos ver que el incremento con respecto a los hombres ha sido precisamente importante. Por decir, en el 2020 tuvimos que se registraron 71 mujeres para el cargo de diputaciones por representación proporcional con respecto a 69 hombres para el mismo cargo y por el mismo principio. En el caso de las presidencias municipales, también ha habido un incremento. En el 2015-2016 se registraron 155 mujeres y ya en el 2020-2021 se registraron 223 mujeres. Es decir, de la totalidad del registro de candidaturas a presidencias municipales, de las 437 candidaturas que se registraron para este cargo, 328 eran para mujeres. En el caso de las sindicaturas y regidurías, como lo podemos apreciar, también ha habido un incremento en esta participación política de las mujeres. Aquí es importante destacar que en el proceso electoral local 2020-2021, si me permiten, del total de las 10.641 candidaturas que fueron registradas, 5.787 fueron registradas mujeres, para el género de mujeres, y 4.857 correspondieron al género de hombres. Es decir, lo que representó el
46%. Aquí creo que se ve más claramente cuál ha sido precisamente el avance que ha tenido la participación de las mujeres en el registro de candidaturas. Y en el caso de las gubernaturas, también hubo un incremento, importante, toda vez que de las 9 candidaturas que fueron registradas, 6 se registraron mujeres y 3 se registraron únicamente hombres. Pero bueno, todo esto es derivado de qué. Precisamente, como yo les comentaba, ha habido grandes avances en la regulación, en el establecimiento de las reglas que deben de observar los partidos políticos para garantizar esta participación de las mujeres. Recordemos que, como tú ya bien lo señalabas, al momento de hacer la presentación, Zacatecas se ha destacado por ser pionero en la implementación de varias medidas que han permitido precisamente este incremento en la participación de las mujeres. Pasamos en el 2003 del establecimiento de cuotas que empezaban, primero fue en un primer momento de 70-30, después pasaron de 60-40, hasta que logramos llegar a la paridad. Pero en la paridad en sus 3 dimensiones, tanto en la vertical, horizontal como en la transversal, que eso obligó a los partidos políticos a que precisamente tenían que observar las reglas, estaban muy establecidas en las normas, para efecto de lograr esta paridad entre hombres y mujeres. Es decir, tenían que registrar el mismo número de diputadas por el principio de mayoría relativa que hombres, tenían que registrar 9 diputadas y tenían que registrar 9 diputados. En el caso de las listas de representación proporcional, tenían también que observar el principio de la alternancia de género, es decir, tenía que ir alternado un género, ya sea de mujer o de hombre, pero tenían que ir alternadamente. Y tenían que cumplir, como ya te lo mencionaba, con el principio de la paridad. También recordemos que se establecieron lo que fueron los bloques de competitividad, en donde se tenía que garantizar que no se registrara a un género exclusivamente en aquellos bloques en donde no tenían muchas posibilidades de llegar a ocupar un cargo, de ganar para ocupar un cargo de elección popular. Esto también fue regulado y ha ayudado a que las mujeres lleguen a ocupar más cargos de elección popular. También se establecieron, ¿cuáles otras reglas? Pues lo que viene siendo que en el momento de hacer sustituciones, estas se realizarán respetando precisamente el género de las personas que se estaban sustituyendo, y también se implementaron que las fórmulas fueran integradas por personas del mismo género, aquí con la única excepción de que si el propietario era del género masculino, su suplente sí podía ser una mujer. Esto a efecto de garantizar aún más que en caso de que el propietario renunciara, subiera una mujer a ocupar el cargo de elección popular. Para este proceso electoral local, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y aquí lo menciono porque ha jugado un papel muy importante para lograr precisamente este incremento en la participación de las mujeres en el ámbito estatal, a través de los lineamientos que emite para el registro de candidaturas, ha plasmado todas estas reglas y ha ido un poquito más también a la vanguardia. Esto derivado de que siempre se ha caracterizado en estar al pendiente de los nuevos criterios o resoluciones relevantes, incluso de los tratados internacionales que garanticen y nos permitan eficientar un poco, garantizar más el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Entonces, para este proceso electoral también estableció que en las listas de representación proporcional para regidurías, que era en la integración de los ayuntamientos, estas fueran encabezadas por mujeres. Entonces, también esto es una de las innovaciones. Y derivado también de lo que fue la reforma a la Constitución Federal y posteriormente la Constitución Local, recordemos que también ya se estableció que en el caso de las listas de diputaciones, por el principio de representación proporcional, en cada periodo electivo se tenía que cambiar del género que encabezaba estas listas. Asimismo, creo que otra regla que sí es importante también señalar es la que implementó el Instituto Nacional Electoral para el caso de las gubernaturas, que recordemos que también él emitió un acuerdo que, si bien fue revocado por el órgano jurisdiccional,
este mismo órgano retomó un poco estas reglas y estableció también la obligación de los partidos políticos para garantizar la paridad en las elecciones a las gubernaturas. Entonces, todo esto es lo que nos ha llevado a este incremento en la participación en el registro de candidaturas. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado en la ocupación de los cargos de elección popular? O sea, hemos visto este avance en el registro de candidaturas, pero en la ocupación de los cargos, si bien desde el 2013 hasta el proceso electoral 2015-2016, observábamos estas reglas de paridad en el registro de candidaturas, lo cierto era que al momento de la ocupación de cargos de elección popular, pues veíamos que no llegaba la misma cantidad de mujeres para la ocupación de estos cargos. Y creo que era importante que no solamente se quedaran en la participación del registro de candidaturas, sino que llegaran a esta ocupación para, como ya lo vimos, la importancia que tienen, que pudiera cambiar un poco la agenda política y se volteara a ver un poco más a las mujeres. ¿Qué fue lo que pasó? El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a partir del proceso 2017-2018, y ya también en este proceso 2020-2021, aplicó también el principio de paridad de género en la integración de la legislatura del Estado y en la de los ayuntamientos, garantizando así que estos órganos fueran o estuvieran integrados en el 50% por mujeres y 50% por hombres. Y esto, vuelvo a repetir, ¿qué significa? Ya creemos que un gran avance, sabemos que no es suficiente, pero sí ha habido un gran avance en la ocupación de estos cargos. Mira, podemos señalar que desde el 2004 al 2013, este avance, por decir, en el 2004, solamente 5 de la integración de la legislatura, 5 eran mujeres y 25 eran hombres, es decir, había un 84% de la legislatura estaba integrada por hombres. En el 2013 ya pasamos de a 11 diputadas y a 19 diputados, es decir, todavía lo vemos ahí que aun si bien se estaban implementando, no se observaba la paridad, es decir, estamos observando cómo estaba todavía disparada la integración paritaria de las legislaturas. ¿Qué es lo que pasó en este proceso electoral 2020-2021 y que lo mismo pasó en el proceso electoral anterior? Ya quedaron integradas de manera paritaria. Tenemos que en la legislatura hay 15 diputaciones de mujeres y 15 de hombres. En las sindicaturas ya tenemos 46 sindicaturas, son ocupadas por mujeres, y en las regidurías tenemos que 324 son ocupadas por mujeres. Hemos observado en el Instituto Electoral que nuestra mayor área de oportunidad, a pesar de todas las reglas y las acciones que hemos llevado a cabo para el incremento de esta participación, no han sido suficientes en el ámbito municipal. Como puedes observar, a pesar de que se tiene que observar la paridad en el momento del registro de candidaturas y que cada uno de los partidos políticos tiene que registrar planillas en igualdad o encabezadas, perdón, por mujeres en el mismo número que aquellas planillas encabezadas por hombres, al momento de la ocupación de cargos, pues vemos que siguen ganando más presidencias municipales los hombres. ¿Esto qué significa? Que debemos de seguir trabajando en el ámbito municipal a efecto de cambiar estas ideas que se tienen de que las mujeres no saben gobernar, de que de darles esa oportunidad de que vean que las mujeres al momento de que lleguen son las que más participan en el ámbito municipal y que desgraciadamente son las que menos logran arribar a estos municipios. Entonces, son de las áreas de oportunidad que tenemos que estar nosotros ahí implementando. Si me permites, voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, como podemos observar, y vuelvo a retomar, ha sido importante este incremento. Sin embargo, como ya te lo mencionaba, pues todavía tenemos mucho trabajo por realizar.
creemos que no solamente basta la implementación de estas acciones o de estas medidas en el marco jurídico para poder aumentar esta participación de las mujeres. Como ya te lo mencionaba, si bien el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se ha dedicado a también llevar a cabo acciones de capacitación, acciones de darles a conocer a las mujeres o de acercarnos a ellas para darles a conocer cuáles son sus derechos políticos, cómo pueden ellas ejercerlos. Nos vamos a las capacitaciones, invitamos a los partidos políticos para que también empiecen a formar bloques. Nos hemos dado cuenta que falta aún mucho trabajo por realizar. Sabemos que todavía hay muchos obstáculos que impiden un pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, y uno de los primeros obstáculos que nos enfrentamos es al de la violencia política que viven estas mujeres que se atreven a participar en el ámbito político. Por eso creo que aún nos falta mucho por hacer la reflexión, por estudiar y por implementar nuevas políticas que permitan efectivamente hacer un ejercicio efectivo de las mujeres en el ámbito político. Sería de mi parte todo. Muchísimas gracias en esta primera intervención. Muchas gracias, maestra Sandra. La verdad es que sí, muy, muy, muy importantes las aportaciones, sobre todo en esta parte de enfatizar que se ha avanzado, sí se ha avanzado en cuanto a normas, en cuanto a acciones afirmativas, pero sí definitivamente creo que falta todavía. Y resulta luego increíble que todavía hay quienes puedan cuestionar esta lucha, ¿no? O quienes puedan cuestionar que incluso estos avances son resultado de una lucha de las mujeres por acceder a los espacios de elección y a los espacios en la toma de decisión, ¿no? La verdad es que sí, muy, muy interesante. Y esta parte final, este cierre respecto a que, ok, se ha avanzado, pero ¿qué pasa cuando incluso las mujeres ya accedieron al cargo y ahora, bien, resulta electa y no asume el cargo, o bien asume el cargo, pero no la dejan desempeñar, ¿verdad? Entonces creo que sí, en efecto, hay mucho todavía que trabajar en ello, puesto que aun y cuando a través de estas normas y de acciones afirmativas se ha avanzado en cuanto a la participación de las mujeres en la política y a ocupar espacios de toma de decisión, las mujeres siguen enfrentando estos obstáculos y resistencias para lograr el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Y en este tenor, pues, toca ahora ceder el uso de la voz a la doctora Alicia Villanueva para hablarnos precisamente sobre violencia política por razón de género. Adelante, doctora, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, encantada de esta invitación de participar en este tercer foro virtual de políticas públicas y precisamente en esta mesa de participación política de las mujeres. Efectivamente, voy a charlar, voy a exponer algunas ideas, algunas premisas sobre lo que implica la violencia política por razón de género. Puesto que el foro se centra en las políticas públicas, sabemos pues que en los últimos años una política pública del Estado mexicano, ejecutada a través de sus instituciones, tiende a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, así en amplio. Y en los últimos años la violencia política por razón de género. Así es que las instancias administrativas y las que imparten la justicia en el ámbito de lo electoral, somos las que nos centramos en, tender acciones que puedan conjuntar una política pública para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política por razón de género. La primera premisa que creo que debemos tener presente en este aspecto es que la violencia contra las mujeres se ejerce por razones ideológicas culturales, mediante actitudes y acciones que realizamos, tanto mujeres como hombres. Esto se debe a valoraciones de tipo sexista tradicionalistas. Así, el erradicarlas será un proceso de no tan largo plazo. Creo que hay que tener
en cuenta esto. Reitero que la premisa consiste en que tengamos claro que mujeres y hombres somos quienes cometemos los actos de violencia contra las mujeres y concretamente la violencia política por razón de género. Porque si no vemos bien claro esto, creo que vamos a enfocar el problema de mala manera. Otra premisa es que el núcleo o donde se concentra la mayor parte de la ejecución de estos actos de violencia política por razón de género es en los partidos políticos. Es ahí donde se debe de poner la mayor atención, porque sabemos que en los institutos, en la dinámica pues, del poder, del tipo de poder que ahí se ve, se objetiva, se reproducen acciones y conductas que son verdaderamente lamentables y condenables en este tema de violencia política por razón de género. Así partimos pues de tener claridad en ideas que pueden encauzar cualquier reflexión sobre la violencia política por razón de género. ¿Por qué es violencia política por razón de género? Bueno, ya sabemos, ¿no? Es un tipo de violencia de actos, es un conjunto de actos, omisiones, acciones, etcétera, que tienden a obturar, vulnerar el ejercicio de nuestros derechos políticos y de ciudadanía. ¿Por qué es por razón de género? ¿Qué quiere decir por razón de género? Es decir, si está fundado esas acciones en elementos sexistas, en elementos excluyentes, en valoraciones que colocan a la mujer por un lado y al hombre por el otro, en espacios dicotómicos, la mujer para lo privado y el hombre para lo público, y por lo tanto la mujer en la política, en lo público, no es bien vista, se rechaza pues por cuestiones, reitero, de tipo sexista, se dice sexista porque remite a la diferencia sexual, bueno, pues entonces sí tendrá elementos para decir que hay violencia política por razón de género, por razón de género. La experiencia nos ha mostrado que no es posible hacer realidad la llamada paridad en todo. Hoy vivimos en ese horizonte de paridad en todo, sin que vaya esta paridad en todo, esta ya es un precepto constitucional, que digo, se debe acompañar esto con toda una urdimbre normativa que contemple y sancione la violencia política contra las mujeres por razón de género. Además, claro, de una cultura institucional y educativa y social que ubique, detecte, evidencie nuestras conductas violentas. Reitero, todas las personas somos violentas, todas. Entonces, en la manera en que visualicemos que somos parte del problema y de la solución, en ese momento estamos, creo, enfocando la cosa adecuadamente. Entonces, ya lo dijo la maestra Sandra, lo retomo. Podemos, por ejemplo, ver que hoy por hoy, en los espacios donde es muy, muy recurrente los actos, las acciones, las omisiones, las conductas tradicionalistas, excluyentes contra las mujeres que quieren participar en política, se da sobre todo en los ámbitos rurales. Esto lo voy a retomar un poquito más adelante. Es bien claro que hemos constatado en los últimos años que con el aumento de la presencia de las mujeres en la vida pública que nos ha mostrado la maestra Sandra que me antecedió en la voz, también ha aumentado o se ha hecho visible, siempre ha existido, claro, en la medida en que las mujeres intentaban participar en política, se les obturaba, se les negaba. Hoy las mujeres tenemos que estar de manera paritaria en los ámbitos donde se toman las decisiones de interés común y en ese sentido ahí se recrudece, se ha hecho mucho más visible el fenómeno. Entonces, podemos decir que hoy es un hecho que la mitad de los espacios de toma de decisiones públicas son y serán para las mujeres. Ya la maestra Sandra expuso
de qué manera numéricamente se ha logrado la ruta hasta llegar a la paridad. Entonces, a lo que tiende, pues, la urdimbre normativa, a ver, la reforma constitucional y legal que se dio en el 2019 y en el 2020, la primera del 2019, llamada Paridad en Todo, y la de 2020, centrada en violencia política por razón de género, a lo que se orientan es a lograr que nosotras participemos en condiciones igualitarias, equitativas y libres en la política, y que tengamos el acceso a los cargos públicos donde se procura el bienestar social, ya sea que accedamos a ellos por elección popular o por nombramiento. Así pues, en abril del 2020, en México se llevó a cabo la llamada Reforma Legal sobre Violencia Política en Razón de Género. Y se reformaron 8 que contemplan las acciones, las omisiones, bueno, se define el concepto y todo aquello que puede calificar como acción enmarcada en violencia política por razón de género. Esa es una parte fundamental de la política pública del Estado mexicano, la construcción de la urdimbre legal necesaria que garantice nuestra participación en la vida pública de manera libre de violencia. Quiero decir, por ejemplo, también que siguiendo esta línea, el 1 de junio de este año, del 2021, también se modificó el Código Penal Federal para contemplar la violencia digital y mediática y los delitos contra la indemnidad de privacidad de la información sexual. Esto creo que es sin duda un avance para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y cuando nosotras decidamos participar en la cosa pública. En lo estatal, la doctora Vélez y la maestra Sandra han mencionado que Zacatecas es considerado el estado vanguardia en el impulso a la participación de las mujeres en el ámbito político y en el ejercicio de la plena ciudadanía de nosotras. ¿Y eso por qué? Ya la maestra ha dicho, bueno, porque tenemos una historia de lucha de las mujeres que se han organizado en organizaciones de la sociedad civil, en colectivos, etcétera, que trabajan el tema. Y en ese sentido, sí es cierto que somos el estado considerado vanguardia en algunas áreas, y también tenemos otras que hoy se dice áreas de oportunidad. Pero resulta que raramente, tiene sus razones, digo, pero no es el tema ahora, la legislatura del estado, de nuestro estado, no hizo las reformas legales procedentes para armonizar el corpus legal estatal con la reforma federal de violencia política por razón de género que mencioné de abril del 2020. Entonces, la armonización, tanto de la ley electoral del Estado de Zacatecas, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y otros ordenamientos que eran necesarios, que se hubieran hecho antes de iniciar el recién pasado proceso electoral, digo, no se hizo a priori y se hizo en diciembre del 2020. Entonces, ahí tuvo que intervenir el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, donde elaboramos la maestra Sandra y su servidora, para crear toda la normativa electoral que sí se alineara con las reformas de paridad en todo y de violencia política contra las mujeres. Bueno, pero a nuestro favor tengo que señalar que desde el 2017, tanto en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia como en nuestra ley electoral, sí se incluyó, o sea, de manera innovadora, se incluyó el concepto de violencia política contra las mujeres, así como la obligación de parte de diversos actores políticos de evitarla y erradicarla, incluyendo infracciones. Además, fuimos la primera entidad que tipificó y quedó en firme el delito de violencia política por razón de género en nuestro Código
penal, es en el artículo 267 bis. Así es que, por eso, digo, esa es una de las razones, y más allá, muchísimo más allá, que sí somos considerados en el ámbito de del impulso a la participación de las mujeres en la cosa pública, somos considerados el Estado vanguardia o pionero en algunas cosas. Les quiero comentar que el que hubiera este retardo por parte de la legislatura del Estado de Zacatecas, no fue un verdadero impedimento para que la participación de las mujeres zacatecanas en el pasado proceso electoral se diera sin un marco normativo, una serie de reglas o normas que les garantizaran el poder transitar como candidatas o ahora ya en funciones sin tener alguna norma, alguna ley, sobre todo normatividad electoral, donde estuvieran muy claramente puestos cuáles son las sanciones para quienes cometan actos de violencia política por razón de género. Por ejemplo, les quiero comentar que otro de las propuestas que ha hecho Zacatecas respecto a este fenómeno de la violencia política por razón de género es objetivar, o sea, poner en claro cuáles son las acciones mediante las cuales se realiza la violencia política por razón de género. Y lo hacemos nosotras en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, realizando el monitoreo de medios de comunicación con perspectiva de género en cada proceso electoral. Zacatecas propuso una metodología, tiene un manual de medios, de monitoreo de medios con perspectiva de género, con una metodología, y nosotros podemos, pues, señalar, objetivar cuáles son las acciones mediante las cuales a las mujeres que tienen meta política y pretenden advenir a un cargo de elección popular, cuáles son aquellas cosas, aquellas acciones, aquellos discursos o aseveraciones que son claramente una violencia contra los derechos que tienen de participar como ciudadanas en la toma de decisiones. Les comento que la mayor parte de las cosas que encontramos en el registro del monitoreo están relacionadas con menciones sexistas, expresiones o discriminaciones que remiten a comportamientos sexuales, a roles sexuales y reproductivos. La palabra sexual remite a la diferencia sexual. También hay algunas menciones que tocan ya la vida íntima de las mujeres. Otra de las maneras que nos ha permitido a Zacatecas conocer bien el fenómeno, o mejor que en algunos otros lugares, para decirlo así, es que elaboramos diagnósticos a través de formularios pensados, ¿no? Encuestas, formularios pensados, precisamente para aclarar, para poner en claro, pues, cuáles son los actos que las mujeres padecen cuando deciden ejercer sus derechos político-electorales. Les comento que una de las acciones que vimos en este último proceso electoral que se reiteró fue en el momento se renuncia a las candidaturas. Las renuncias de las mujeres candidatas es un momento de recurrida violencia política contra ellas, porque tradicionalmente se les hace a algunas que no están allegadas a los círculos de poder en los partidos políticos, se les sustituía sin siquiera ellas saberlo, las renunciaban sin siquiera notificarles. Eran decisiones que se tomaban desde las dirigencias de los partidos y a veces se hacía de manera coaccionada y ellas ni siquiera participaban. ¿Por qué? Porque ellas no estaban allegadas a su círculo de poder. Es decir, de primera mano utilizaban el nombre y los papeles de algunas mujeres, se los pedían sin siquiera decirles para qué,
primero para cumplir con el requisito de la cuota de género y hoy con el de la paridad. Y luego ya más tarde, ya con más tiempo, eligen a aquellas que les son más convenientes, digamos, que son más cercanas a sus círculos de poder, dejando a las primeras ya candidatas en estado de desinformación y vulnerado sus derechos electorales. Esto fue remediado mediante una disposición que ya se encuentra en el reglamento de quejas y denuncias que construyó el Consejo Electoral del IES, donde está prohibido este tipo de renuncias, y todas las renuncias de mujeres tienen que ser presentadas ante la dirección a mi cargo, y estudiamos que el caso no sea por violencia política por razón de género, y cuando ubicamos que hay elementos de ese tipo, les damos la más amplia información, y si es de su parecer, las acompañamos a que levanten la queja y en todo el proceso. Ahora, ¿cuál es el punto donde podemos decir que se concentra hoy por hoy las mayores acciones, el mayor foco de violencia política contra las mujeres? Reitero, uno es en los partidos políticos y en el ámbito de la ruralidad. Son las mujeres que viven en lo que llamamos la ruralidad, que en Zacatecas pues es casi todo nuestro territorio estatal, las mujeres que además son las que al día se acercan mucho más, digamos, a la presidencia municipal, porque son gestoras, porque de primera mano tienen al gobierno local como la instancia que debe solucionar varias problemáticas de lo cotidiano. Y estando hoy los partidos políticos obligados a postular al 50% de las mujeres en todos los cargos de elección popular, pues esto irradia también en la dinámica de los comités de los partidos en los municipios. Es ahí precisamente en las mujeres que viven alejadas de los centros urbanos donde vemos que se siguen perpetuando actos de violencia contra ellas, cómo desinformarlas totalmente, cómo decirles que se requiere dinero para participar en política, cómo decirles que requieren una cierta preparación, cómo amenazarlas, mantenerlas en un estado, de estrés cuando han sido electas candidatas, hacerles creer que es una especie como de coto de poder de ciertas personas. Todo esto lo digo porque es el dicho de mujeres que se acercan a nuestras oficinas, a nuestra dirección, planteando estas cuestiones. Hemos visto, pues, que es en estos espacios y con las mujeres que no están allegadas o no están acostumbradas, pues, a informarse con más profundidad respecto de las prácticas y los derechos ciudadanos, y esto porque el trabajo pues les impone una dinámica donde se tienen que ocupar apegadas a la tierra, a la crianza de animales, etcétera. Es entonces ahí, precisamente en los partidos políticos y en el ámbito de la ruralidad, donde tendríamos que enfocar nuestro trabajo para poner bien en claro cuáles son las maneras en que podemos desarrollar las acciones que tradicionalmente mantienen a las mujeres en un estado de no ejercer plenamente la ciudadanía y los derechos político-electorales a los que tenemos derecho. Creo que por ahora dejaría yo ahí mi comentario. Gracias, gracias. Muchas gracias, doctora. Pues la verdad es que mucha información, ¿verdad? Mucha información, y yo creo que nos llevaría no sé cuántas mesas más analizar
es tanto los datos que nos regala la maestra Sandra, como todos estos datos que también nos obsequia la doctora Villaneda, nos daría para mucho más. Pero bueno, pues como todo, ¿verdad? Tenemos un tiempo preestablecido, pero ojalá, bueno, que en otro momento pudiéramos abundar un poco más en estos temas que son de gran trascendencia para la participación política de las mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a ambas por compartir su conocimiento y experiencia en estas mesas sobre la participación política de las mujeres. Me gustaría ahora invitarles a que nos compartan cada una de ustedes una conclusión a nuestro auditorio sobre precisamente los temas abordados en esta mesa. Me gustaría incluso que compartan con nuestro auditorio dicen ustedes, estas acciones que se han implementado, que ya vimos que son muchas y de gran importancia, pero también, ¿por qué no mencionar estas tareas pendientes, ¿verdad? Todavía para garantizar el derecho de las mujeres al ejercicio de su plena ciudadanía. Adelante, maestra Sandra. Muchas gracias. Bueno, yo antes de concluir precisamente en cómo se ha dado esta participación, sí me gustaría retomar un poquito el tema de lo de la violencia, que como muy bien lo señaló la doctora Alicia Villaneda, habló precisamente de todo este camino que se ha establecido a efecto de regular y quitar este obstáculo que consideramos que es uno de los más grandes que se tiene para impedir este pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, que si bien participan en el registro, como yo ya lo mencionaba, no solamente la violencia se da en este camino para ser registradas un cargo de elección popular, como ya bien atinadamente lo mencionaban, bien esta violencia se puede ejercer desde el interior de los propios partidos políticos cuando empiezan a participar o quieren participar en sus procesos internos de selección de candidaturas, sino que también hemos observado que al momento de ocupar los cargos de elección popular, como tú también ya lo mencionabas, se da también esta violencia en donde les impiden el pleno ejercicio de sus funciones. Entonces, vuelvo a repetir, este es uno de los principales obstáculos que si bien efectivamente ya hemos caminado en la regulación que empezó en el ámbito federal y que en base a una determinación del órgano jurisdiccional donde sentó los criterios o las bases, en donde dijo si los congresos locales no homologaron, podríamos decirlo así, la reforma federal con el ámbito local, pueden las autoridades administrativas electorales hacer la regulación respectiva. Y es en base a este criterio que asentó el órgano jurisdiccional que el Instituto Electoral reguló en su reglamento de quejas y denuncias, como ya bien atinadamente lo señalaba la doctora, el aspecto de la violencia política contra las mujeres, incluso estableciendo un nuevo procedimiento especial sancionador que aborda directamente las cuestiones de violencia política contra las mujeres. Si bien es cierto, también en los lineamientos de registro de candidaturas se estableció que al momento de hacer las sustituciones, porque efectivamente en procesos anteriores, y vuelvo a hablar, o sea, que ha sido un camino que ha venido de las reformas, detectábamos que la mayoría, a efecto de los partidos políticos, decir, bueno, en un primer momento cumplo con las reglas de paridad, pero al momento de hacer las sustituciones, pues ahí cambio de género. Fueron estableciendo ciertos candados para que esto no fuera posible y incluso se empezó en un primer momento a establecer la necesidad de la ratificación de estas renuncias que presentaban, ya fueran las mujeres que en su momento eran registradas, a efecto de tener una mejor certeza de que realmente era su deseo renunciar, y se estableció efectivamente que las renuncias, si bien se presentan en oficialidad de partes, tienen que ir acompañadas, o se estableció la obligación del acompañamiento por parte de la dirección de paridad
nada más para que pudieran ellas detectar si estas renuncias están presentando por cuestiones de violencia. Ahora bien, sí se reguló, se estableció el procedimiento, pero no solamente es regular, sino es llegar o acercarnos a esas ciudadanas, a esas mujeres que desean participar en la vida política y que conozcan estas reglas y que cuentan con qué procedimientos puedan ellas acudir en el momento que sientan que son violentadas. Y en este aspecto también el Instituto Electoral hizo una guía con el apoyo efectivo de la Dirección de Paridad para hacerles del conocimiento precisamente estas nuevas reformas y estos procedimientos a los cuales ellas podían accesar y que incluso si tenían alguna duda podían acudir al instituto para poderlas canalizar y orientar a cuáles eran estas medidas o estos procedimientos a los cuales ellas podían acceder. Pero sabemos que aún así, a pesar de este conocimiento, de este acercamiento de estas guías que se han implementado, vuelvo a repetir, nos falta camino, son las primeras regulaciones que estamos haciendo en la cuestión de violencia. Hemos tenido resoluciones muy emblemáticas de los órganos jurisdiccionales, precisamente, que hablan ya en un momento dado de a lo mejor registros de las personas que han cometido violencia, en qué momento se deben de hacer o no. O sea, hay muchos, vuelvo a repetir, áreas que son importantes que volvamos a retomar nosotros como instituciones, como servidores electorales, a efecto de poder garantizar, vuelvo a decir, este ejercicio de estos derechos que tienen las mujeres para participar ampliamente en la vida política. Entonces, es importante seguir construyendo, seguir trabajando, seguir las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, la propia ciudadana, los propios grupos de mujeres, para ir construyendo juntas todo el andamiaje que se requiera para ir caminando y lograr aún más esta participación en una igualdad sustantiva. Entonces, me gustaría señalar antes de concluir con mi participación, que como ya en un momento dado lo señalé de manera muy general, yo considero que los principales obstáculos a los que se han enfrentado las mujeres que se trazan esta ruta política son, como ya lo mencionaba, la discriminación, las críticas injustificadas y el poco reconocimiento que muchas veces va de la mano con la violencia política contra las mujeres por razón de género, lo cual impide o dificulta esta participación política. Por lo que debemos de seguir trabajando para lograr una verdadera igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y asegurar los derechos humanos que nosotras las mujeres tenemos respecto a la plena participación y el desempeño en el ejercicio de los cargos públicos en igualdad de condiciones que los hombres. Entonces, seguiremos trabajando, es un tema que nos va siguiendo, cada vez se presentan más aristas y que tendremos que seguir trabajando, ¿verdad?, en este y en otros, muchos otros temas que también son importantes y relevantes, a fin de no solamente enfocarnos en un momento dado en que fue el primer grupo vulnerable al cual se volteó a ver, sino también a los otros grupos con los cuales también tenemos pendientes que atender. Entonces, sería todo. Y pues, nuevamente, muchísimas gracias por estos foros que nos permiten precisamente esta reflexión sobre los temas. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, maestra. La verdad es que sí ha sido de gran valor todas las aportaciones en esta mesa. Y bueno, aquí yo creo que lo importante, como mencionaba la doctora Villaneda en su intervención, es el visualizar el problema para poder tener a la mano la solución, ¿verdad? Entonces, si tenemos claridad respecto a lo que nos falta por hacer, creo que también va a facilitar que se implementen las acciones necesarias para atender en efecto no solo a este grupo vulnerable, sino a los demás grupos vulnerables que también, a los que también se les impide o en donde también hay resistencia para el acceso a la plena ciudadanía. Muchísimas gracias, maestra. Es su turno ahora, doctora Alicia. Adelante. Gracias, gracias. Como ideas finales podríamos señalar, retomar, el que la violencia política por razón de género es un fenómeno estructural. Es un fenómeno que tiene que ver con las valoraciones culturales
nuestro imaginario simbólico que sostenemos mujeres y hombres. Las mujeres sostenemos un mundo también sexista y excluyente. Eso es importante decirlo, porque reitero, si no enfocamos correctamente el problema, no vamos a encontrar la solución. Es estructural también porque verdaderamente quien padece la violencia política por razón de género son las mujeres más pobres. Eso es una verdad. Las que no pertenecen a las élites políticas, de los partidos políticos, de los grupos encumbrados. Esa es otra verdad. Y hay que saberlo, y ahí está parte también de la solución. Digamos, como soluciones sería, a ver, si es un fenómeno estructural que tiene que ver con las valoraciones y desvaloraciones culturales, entonces tiene que ver con la manera en que nos educamos todas las personas, efectivamente. En materia es algo que tiene que ver con, digamos, la concepción de educación del Estado mexicano. Hay que transformar en mucho la educación que recibimos y orientarla a una educación cívica, a una educación bañada o impregnada del buen convivir, del respeto a las personas, el respeto para la convivencia, el diálogo necesario. Siendo un fenómeno estructural, no puede ser pues visto solamente como que un grupo está padeciendo esto y los otros son los perpetradores. No, todas las personas estamos inmiscuidas en esta problemática. Ahora, es cierto que como bruma o como la nata de esto, se nota que son las mujeres que quieren participar en política, o también las que hemos llegado al funcionariado público por vía de nombramientos, o cualquier ciudadana que quiere organizarse para expresar su opinión, etcétera, ¿no? Lo que tenemos, pues, que creo también tener clara la cosa, es que la política no se remite, no se reduce a las acciones partidistas, a la grilla de los partidos, no. La política es la actividad que nos humaniza y nos hace entes éticos. En ese sentido, la educación que debe ser impartida en los institutos políticos también, en las escuelas también, y en todas las instituciones que tenemos al cargo, algo que se llama educación cívica o participación ciudadana, es precisamente, ubicar y aclarar ¿por qué la convivencia igualitaria, por qué una convivencia que respete y no transgreda pues los derechos políticos o los derechos de vida misma de las personas, es necesaria para que se dé el diálogo, la convivencia y el avance? Entonces, para tenerlo claro, es un fenómeno estructural. No debe ser visto el problema. Las víctimas son las mujeres y los perpetradores son los hombres. No, eso es un enfoque, creo, equivocado. Es una cosa que sostenemos todos los días con todas nuestras acciones, hombres y mujeres. Y la pregunta que podría solucionar, que podría ser el principio de una solución, es: ¿y yo de qué manera participo y alimento esta ideología sexista y excluyente? Es cuanto, Liliana. Gracias. Muchas gracias, doctora. En efecto, es un asunto que nos atañe a todos y a todas, ¿verdad? Y que definitivamente, si identificamos el problema y qué estamos haciendo cada uno, qué estamos haciendo cada una, creo que podremos contribuir a tener un mejor escenario, ¿verdad? En todos los sentidos. Pues yo les agradezco de nueva cuenta. La verdad es que ha sido muy, muy interesante escucharles. Si hubiere preguntas, comentarios respecto a esta mesa, con mucho gusto les haremos llegar a sus correos para que ustedes a su vez pudieran compartirnos sus respuestas y hacérselas llegar a quienes las han formulado.
¿verdad? Pues muchísimas gracias. La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Derecho, agradece y reconoce su participación en este Foro Internacional de Políticas Públicas en su tercera emisión. Y bueno, pues yo espero volver a coincidir en otra mesa, en este mismo foro, en otro foro. Me dará muchísimo gusto de nueva cuenta compartir un espacio con ustedes y volver a tener este privilegio, porque es un privilegio para mí volver a tener este privilegio de primera mano, estar obteniendo toda esta información y toda esta experiencia que han compartido en esta mesa. De nueva cuenta les reitero mi agradecimiento. Muy buenas. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. A quien nos escucha, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora, por esta interesante mesa de análisis realizada por Puras Mujeres Zacatecanas. Gracias. A continuación presentamos al doctor Oscar Mario Mayán García con la ponencia Políticas Públicas en la Región de América Latina. Me voy a permitir leer su currículum de manera muy breve. Formación: licenciado en Sociología por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. Maestro en Economía por la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía de la UNAM. Doctor en Estudios de Desarrollo por la Unidad Académica de Estudios de Desarrollo de la UAS. Actualmente profesor activo de tiempo completo en el Centro Regional de Profesores del Centro CERP. Administración Nacional de Educación Pública, profesor efectivo en la Unidad Curricular Economía de América Latina. Unidad Académica de Historia y Desarrollo, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores, Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Es autor de múltiples artículos en revistas especializadas, capítulos de libros y libros de producción de investigación y difusión en ciencias sociales y participación en varias redes de intercambio académico. Ha participado en múltiples eventos internacionales de economía y sociología. Fue asesor del Departamento de Estado y Presupuesto de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado de Uruguay. Doctor, es un gusto poderlo presentar. Le cedemos la voz. Bueno, buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes. Tengo que agradecer, en principio, a la Universidad Autónoma de Zacatecas, particularmente a la Unidad Académica de Derecho, ¿verdad?, a su dirección, muy especialmente a su secretaria académica, la doctora Val Berit Murga, y también, por supuesto, a mi hermano, el doctor Iván Noé Martínez Ponce, que, bueno, me han metido en este baile de hacer algunas reflexiones en un foro que para mí tiene mucha importancia, porque en los momentos en que estamos reflexionando hay una discusión, hay un debate sobre cómo construir sistemas, por lo menos de protección social, relativamente amplios, integrados y demás, dado justamente los ejemplos de los tiempos de crisis sanitaria, económica, que estamos viviendo ahora. Yo voy a tratar de reflexionar entonces en el sentido de pensar políticas públicas estructurales y de emergencia en América Latina, qué implica, qué debemos tener en cuenta, y bueno,
Particularmente, les tengo que decir también desde dónde estoy reflexionando. Estoy reflexionando desde un pequeño país dependiente del sur, Uruguay, pero que tiene una característica que es central para entender la forma en que se hace política en este país, que llevó adelante un estado de bienestar adelantado en los albores del siglo XX, digamos, donde se trató de construir un sistema de protección social relativamente integrado, ¿verdad? Que generó una tradición de políticas sociales en el país y que, más allá de que muchos gobiernos han intentado destruir ese sistema de protección, todavía tenemos o contamos con alguna tradición, con algunas fortalezas, ¿verdad?, que vienen a cuento a la hora de repensar esto. Obviamente, si vamos a discutir las políticas públicas, por qué se hacen determinadas cosas o por qué no se hacen, hay que involucrar un debate teórico más amplio que no vamos a poder dar hoy, ¿verdad? Que tiene que ver con la conceptualización del Estado, con la conceptualización de lo político, de la política, y también, obviamente, de las tradiciones históricas de la política pública y de las herramientas que buscan, en este caso, cumplir los objetivos que se preestablecen, ¿verdad? Hoy día aparece el debate, y por eso decía de la importancia de este foro, de crear bienes públicos con cierto grado de universalidad, capaces justamente de satisfacer algunas necesidades básicas y garantizarlas al conjunto de la población. Sin duda ahora se demostró en el tiempo de la pandemia que un sistema de salud estatal, público, un sistema educativo, un sistema de investigación e innovación científica, son herramientas importantes, ¿verdad?, que hay que apuntar, sin duda. Lo paradójico de esto es que justamente la pandemia tuvo que venir para poner justamente en tela de juicio la capacidad de respuesta que tienen los países, y ahí se evaluó el sistema de políticas públicas estructurales, ¿verdad? Se pudo ver qué tan fuerte era la institucionalidad, la esfera pública, la capacidad de reacción de los gobernantes, y la capacidad de exigencia que tenían las poblaciones respecto de sus líderes políticos y demás. Por supuesto, se destacaron aquellos países que tenían políticas públicas estructurales, es decir, que tenían un sistema de salud pública maduro, con relativa integración en el territorio y con el sector privado, donde justamente la salud pública era un bien público por excelencia, y donde la mercantilización, por más que existía, no había avanzado demasiado. A eso yo supongo que le fue mejor en el tratamiento de la pandemia. Y por supuesto las capacidades científicas, los sistemas educativos que tuvieron que afrontar un cambio inusitado, o el sistema de investigación e innovación, que crearon insumos a veces centrales y necesarios para, por ejemplo, afrontar los test del virus, o se pusieron a estudiar las distintas mutaciones que en cada una de las realidades este virus podía tener. Todo esto fue un elemento que demostró la necesidad de tener políticas públicas estructurales. En especial interpeló al sistema educativo, al sistema de innovación, investigación científica, y a los países que invierten poquitísimo en estos temas. Bueno,
y de alguna manera interpeló a los políticos, que muchos de ellos venían con una visión que vamos a ver más adelante, era la visión de no hacer. Políticos conservadores que, dado el choque de la pandemia, tuvieron que repensar lo que era su postura ante las políticas públicas. Müller, por ejemplo, dice que bueno, uno de los problemas que tiene las lenguas latinas es que traducen tres vocablos del inglés, politics, policy and polity, como política. Y estamos hablando de cosas muy distintas, ¿no? Una refiere al juego político particularmente, otra de estos vocablos a las políticas como instrumento, el tipo y la forma en que esos instrumentos buscan tener determinados resultados, o a los gobiernos particularmente, que incluyen las filosofías que traen sobre el tema de hacer política, los programas que desarrollan a la hora que llegan al gobierno. Como ya decía Schmitt, que es un clásico en la materia, hay por lo menos dos momentos. El momento de lo político, que es el momento instituyente en el orden social, y el momento de la política, que es cuando los hombres justamente resuelven asuntos comunes, administran y gestionan el orden social, ¿no? Muchas veces el Estado, que rápidamente se habla a veces como de el Estado como una entelequia. Sin embargo, el Estado es una expresión de la sociedad civil, es una síntesis de la sociedad civil donde todas las contradicciones y los conflictos de la sociedad civil están presentes en el Estado. Engels mismo decía que en un determinado momento los conflictos sociales se volvieron de tal magnitud que fue necesario una institución que se levanta por encima de la sociedad, pero sin embargo que es producto de esa sociedad, pero no necesariamente refleja los conflictos en un sentido directo, ¿verdad? Pero en el Estado resulta también una arena de lucha donde se dirimen estos conflictos. Y eso hay que debatirlo y hay que trabajarlo a la hora de hacer políticas, ¿verdad? Está también presente la concepción del orden social y de los sujetos políticos en el debate teórico. Hoy día, en estos países, los conceptos de dominación y de hegemonía comienzan a ser revisados y discutidos, ¿verdad? El concepto de dominación como una determinada articulación de intereses que se expresa en un pacto social, por ejemplo, para reflejar determinados intereses en sociales al interior de la lucha del Estado, por ejemplo, o para seguir manteniendo privilegios o beneficios que determinados grupos tienen, ¿verdad? El concepto de hegemonía, que es una dominación, pero más consensuada, una dominación que, según Gramsci, implicaba que a nivel del imaginario colectivo, los intereses de la clase dominante y lo que es el discurso particular de esa clase dominante se vuelve sentido común. Entonces no hay un debate al respecto. Por ejemplo, hay un sentido común establecido desde los 90 en la mayoría de nuestros países de que el aumento del salario va en detrimento de la creación del empleo. Ahora acaban de premiar a un economista con el premio Nobel que demostró lo contrario. Lo que todo el mundo sabía, él hizo algunos modelos matemáticos para demostrar que esto no era cierto. Sin embargo, la visión hegemónica, que los gobiernos incluso de derecha y a veces de izquierda le dicen a los trabajadores, no pidan aumento de salario porque esto va en detrimento del empleo que ustedes puedan conseguir. Y hay
otras múltiples construcciones en este sentido que están poniéndose por lo menos en tela de juicio. Si uno se preguntara, bueno, ¿de qué dependen las políticas públicas? Normalmente también se nos pone otro concepto arriba de la mesa, que es el concepto de espacio fiscal. Normalmente la forma en que el Estado financia su programa de gestión aparece explicitado en lo que son las leyes de presupuesto, que es donde se ponen las metas y los objetivos y las prioridades que tiene un gobierno. Eso, por supuesto, tiene que ver con ese pacto social que se sobreentiende como un determinado equilibrio de clases, de un bloque dominante, ¿verdad? Donde se definen quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores. Y también, por supuesto, toda una simbología de legitimación para que los perdedores acepten ese lugar en el sistema productivo. Y ese pacto social se refleja fundamentalmente en un pacto fiscal que determina quiénes son los que financian el funcionamiento del Estado y quiénes son los que se benefician fundamentalmente de esos resultados. A partir de la década de los 90 se impuso la visión de que la mejor política es la que no existe. Ojo que esto ocurría en tiempos normales, en tiempos de crisis otra vez aparecía la política a rescatar a los grupos que tenían problemas de financiamiento, a los grupos económicos fundamentales del pacto social dominante. Pero, bueno, teóricamente esto se basaba en lo que era la famosa propuesta del modelo de equilibrio general walrasiano, ¿no? Que propone tres elementos centrales, ¿verdad?, que están en el ABC de la economía neoclásica. La economía capitalista tiende espontáneamente al equilibrio, ese equilibrio es estable y genera la mejor utilización de los recursos y el total de todos los recursos. Para esta teoría el desempleo no existe, ¿verdad? Y por otro lado, la asignación de los recursos siempre es óptima, es decir, es la mejor posible y siempre genera el mejor resultado social, la maximización de ese resultado. Es como decirnos lo siguiente, yo cuando les cuento a mis alumnos esto, si el capitalismo se regula automáticamente y vuelve a una situación de equilibrio en el largo plazo, ¿para qué vamos a andar cambiando lo que sabemos que va a estar bien en el futuro, ¿verdad? Pero además hay otro elemento en la economía que es la incertidumbre. Los agentes económicos nunca pueden adelantar con precisión extrema el futuro, por lo cual en un ámbito de incertidumbre nos podemos equivocar. Entonces dice, si sabemos poco sobre el futuro, mejor no hagamos poco. El otro elemento central es que la política como tal es un elemento perturbador. Y los políticos son humanos y los humanos se equivocan y deshacer es más costoso que hacer. Entonces si vamos a hacer transformaciones y vamos a elegir beneficiados y perdedores en el sistema a partir de una política, abstengámonos de hacer eso porque no podemos equivocar y si nos equivocamos es un gran problema porque es más costoso aún el deshacer lo que hicimos mal. Bien, entonces esos tres elementos hacen que en los 90 surja una cuestión que está atrás de las políticas públicas de la mayoría de nuestros países. Una universalización en la política fiscal y una focalización en la política social. Williamson, que fue el que hizo el resumen de este consenso de Washington, ya proponía justamente la posibilidad de que los impuestos todos deberían ampliar la base tributaria, es decir,
Nadie se podría escapar de los impuestos, y ahí nacieron los impuestos indirectos del estilo del IVA, que van a explicar la mayoría de la recaudación en nuestros países, ¿verdad? ¿Y quiénes lo pagan? Bueno, los que más pagan sobre sus ingresos estos impuestos son los pobres, son los que financian el Estado. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de ahorrar. Los que sí tienen capacidad de ahorrar son los que van a invertir y los que van a hacer que el crecimiento económico pueda generarse. Entonces, por un lado, le cobramos impuestos a todo el mundo, ¿verdad? Pero por otro lado, la política social que implicaba la visión de bajar los gastos del Estado a su mínima expresión, implicaba focalizarse en algunos grupos de riesgo. Los bienes que antes habían sido públicos por excelencia, la educación, por ejemplo, debía ser mínima y en el sector primario, básicamente. La salud pública solo con acceso a aquellos que no tuvieran ingreso, el resto habían distintos niveles de salud según los distintos niveles de ingreso, ¿verdad? Y así sucesivamente, la vivienda mínima, que cuando a la gente le fuera mejor, fuera aumentando los servicios. En Uruguay se hablaba de núcleos básicos evolutivos. La política pública construía una pieza y un baño en condiciones muy humildes, con la idea de que luego pudieran mejorarlo. Y prestaciones no contributivas, también vinculadas a algunos sectores sin ingresos. Bueno, esta focalización y esta universalización de las políticas fiscales universales y focalización de las políticas sociales ha sido una cuestión que se da desde los 90. Es una tradición que la política fiscal sigue teniendo en nuestros países, incluso cuando estos países han tenido experiencias con gobiernos que a sí mismos se han llamado progresistas, ¿verdad? Si algo, la idea de progresismo, por lo menos en el sur del continente, Argentina, Brasil por momentos, Paraguay por momentos, Bolivia por momentos, Bolivia quizás todavía sigue en esa perspectiva, Chile por momentos, Argentina por momentos, Uruguay por momentos, implicó una creencia, yo digo siempre, en el progreso, pero el progreso vinculado al crecimiento económico solamente. Lo que sí incorporaba una política de solidaridad social, ¿verdad? Una solidaridad con la pobreza. Algo así. Lo cual, en aquellas experiencias progresistas, se desarrollaron un conjunto de programas que iban justamente en el sentido este que yo decía de una protección social que buscaba universalizarse, pero que empezaba de manera focalizada en algunos sectores de riesgo extremo, ¿verdad? Pobreza extrema, indigencia, pobreza en el quintil más bajo, etcétera, etcétera. Bolsa familia, plan de emergencia, etcétera, etcétera. Así hubieron muchos programas de este estilo, ¿verdad? En los llamados progresivos. Pero después vienen gobiernos de derecha, digamos, que cuestionaron todas estas políticas y casi en Uruguay aparece el fenómeno muy curioso de que la pandemia llega con la asunción de un gobierno conservador que buscaba destruir la política social en lo que pudiera. Están haciendo su trabajo, pero la pandemia los puso contra las cuerdas y tuvieron que efectivamente abordar algunos temas de política pública que no estaban ni pensando abordar. Igual y todo, es uno de los países que menos invirtió para hacer que la pandemia no pegara a un conjunto tan grande de la población. Pero, por otro lado, la tradición de las políticas fiscales que viene de los 90, incluso en aquellos periodos
y países que asumieron esta visión progresista que yo les digo, que aplicaba cierta solidaridad con la pobreza, igual siguieron atados a esa idea de espacio fiscal, a esa idea que la política pública de protección social se hace si la plata alcanza. Si la plata no alcanza, donde primero se recorta son las políticas sociales. Bien, ahora la pandemia, justamente, y vamos a tomar algunos datos de CEPAL, puso en tela de juicio aquellas filosofías de los gobernantes que decían que era mejor no hacer política, que la mejor política social era el empleo. Los puso en entredicho porque aumentó muchísimo el desempleo, separaron algunos sectores que dan mucho empleo, como la construcción o los servicios, ¿verdad? Entonces, se vieron presionados socialmente porque aumentó brutalmente la pobreza, la gente en situación de calle, la informalidad de la economía, y no hubo más remedio que abordar estos problemas. Con, obviamente, políticas de emergencia, políticas que no se pueden sostener en el tiempo, porque, según estos mismos políticos, son políticas caras. Por más que en algunos casos implicó esfuerzos muy menores. Lo cierto es que las que fueron más corrientes fueron las transferencias monetarias, las transferencias en especies. Muchos de estos datos son cuestionables con respecto a mi país particularmente. Las políticas de contribuciones en especies y demás lo hizo la sociedad civil organizada. El gobierno participó de algún financiamiento en canastas de alimentación, pero muy menor. La sociedad civil organizada fue la que se encargó fundamentalmente de esto que nosotros llamamos ollas populares, donde los sectores que estaban en informalidad, desempleados, en la extrema pobreza, acudían a comer. También hubo extensiones de algunos programas, aumento de transferencias monetarias y no monetarias, algunas contributivas, otras no contributivas. Pero que, como ustedes saben, no solucionaban la cuestión de fondo y además no se podían sostener en el tiempo, y ese era es un gran problema. Si nosotros vemos también las personas que acceden a esto, que nos hablan de dos cosas. En algunos casos, de los esfuerzos presupuestales de la sociedad o de los gobiernos para esto, y en otro, los problemas estructurales que tiene la región ante una crisis, ¿no? En América Latina y el Caribe tenemos que por lo menos el 60% de la población accedió, muy parecido, un número 59,6, a estas modalidades emergentes vinculadas al En América del Sur todavía esto es peor, el 77% de la población accede a estas medidas en el conjunto del periodo, pero si tomamos periodos más cortos, vemos que mucho menos gente accede a estas cosas en el último año, y sin embargo la situación sigue siendo una situación que no se revierte, porque el parate de la economía, en el caso de Uruguay particularmente, todavía no llegó a recuperar los niveles anteriores a la crisis. Y es cierto que en el resto de América Latina están recuperando los niveles precrisis, pero con una vulnerabilidad impresionante de sectores que antes, por lo menos, no estaban en esa situación.
Otros elementos que tienen que ver con las transferencias monetarias y en especies, que fueron las más importantes, más de la mitad de la población accedió a este tipo de... implicó gastos que para la realidad de los países son muy, muy, muy importantes, ¿no? El conjunto de América Latina y el Caribe gastó en el orden de los 90.000 millones, ¿verdad? El Caribe es un caso especial con mucho problema, con muy menor gasto, pero con grandes problemas a solucionar, y es una preocupación de los organismos internacionales el caso específico. Aquí el mayor gasto corresponde a las transferencias corrientes a los hogares y también al sector productivo que recibió subsidios. Algunos países fue por demás importante en porcentajes del PBI, otros países que podríamos llamar tenían ciertas estructuras anteriores, tuvieron que gastar menos. El otro elemento vinculado al gasto de los estados en estas políticas emergentes tiene que ver con la vacunación. Aquí tenemos un gran tema, que son las desigualdades de acceso a las vacunas. Muchos países tuvieron grandes problemas de acceso y otros accedieron de manera más fácil por su inserción internacional, por sus relaciones diplomáticas, por su vínculo con las empresas productoras de vacunas o por el apoyo de algún otro país que soportó o permitió ese acceso. Y aquí entonces este dato nos muestra la cantidad de gente que se pudo dar las vacunas. Hoy parecería que no hay elementos para decir que las vacunas, por lo menos que anduvieron en danza, no fueran efectivas. Yo estoy en uno de los países que se ha vacunado casi toda la población, ¿verdad? Ya estamos en la tercera dosis de Pfizer, de la tercera dosis, tanto para los que se dieron la Pfizer como la Sinovac de origen chino, que tuvo problemas, sí, importantes de contagio, y que hoy daría la impresión de que está más que nada bajo control, y con desarrollos propios en algunos insumos y en algunos estudios que nos han permitido conocer un poco las variantes de los virus y tomar decisiones sobre cuáles son vacunas más efectivas en esto. Bien, pero el otro debate que yo de alguna manera hablaba hoy, bueno, en las políticas que tienen que ver con los seguros de desempleo en los países, vamos a ver estos ejemplos en particular. Por supuesto, se agilizó en casi todos los casos el usufructo de los seguros de empleo. En algunos se aumentó la cantidad de meses, o primero semanas y luego meses, que estuvieron en el desempleo. Se extendió el desempleo parcial, se achicaron los tiempos para que algunos que no podían originalmente entrar en estas políticas pudieran entrar. Países como Brasil permitió retiros de fondos de pensión, ¿verdad? Y creó otros programas de apoyo, ¿verdad? Estas son todos políticas emergentes vinculadas al problema del seguro de desempleo o el ahorro de pensiones de los trabajadores. Y una de las cosas que plantea CEPAL es, en esta matriz de desigualdad social, empezar a debatir algunos temas teóricos que tienen que ver con la matriz de desigualdad y algún tipo de políticas o ejes estructurales para que las políticas pudieran actuar.
Sin duda, uno de los temas que creo yo que no se priorizan lo suficiente es justamente uno de los primeros temas que tiene que ver con la matriz productiva, con las desigualdades que el funcionamiento de la matriz productiva genera por sí misma, ¿verdad? Los modelos extractivistas que existen en América Latina han generado niveles de concentración del ingreso muy fuertes, como casi siempre sucedió, pero cada vez más concentrados en un pequeño sector exportador que es relativamente exitoso. El resto de la economía tiene crisis periódicas, ¿verdad? Caída de ingresos muy fuertes, caída de salarios, que implican grandes problemas con la pobreza que vimos hoy, el llegar a otros bienes públicos se les dificulta, como la salud y la educación, en muchos de los países que no tienen un sistema generalizado. Hay cierta cultura del privilegio, y bueno, el debate es cómo construir igualdad. CEPAL habla de igualdad en los ingresos, se habla de igualdad de oportunidades, pero hay que hablar de políticas que vayan a igualar también los resultados, ¿verdad? Este es otro elemento, el tiempo no me da para vincular muchos, en el tema de las desigualdades que no son propias del nivel económico y que están atadas al sistema productivo, están las otras, la de género, la de etnia o raza, desigualdades de edad en el acceso, por ejemplo, al trabajo, ¿verdad? Creo que ya lo dije, pero no es cierto que el empleo resuelva el problema estructural de desigualdades en América Latina. Y el capitalismo y su funcionamiento hoy día cada vez genera menos empleo, ¿verdad? Otro gran problema que tenemos los países son los sistemas de seguridad social y en muchos casos la gestión privada de los fondos de estos fondos de trabajadores que a la hora que se jubilen, que se jubilan en un contexto donde la cantidad de cotizantes al sistema de la seguridad social baja porque baja el empleo y aumenta la esperanza de vida de la población que está fuera del empleo. Este es un gran problema para los sistemas de seguridad social que se discute hoy día. Pero las discusiones que están sobre la mesa lamentablemente son hacer sistemas cada vez más privatizadores, que no tienen el elemento de solidaridad necesario para mantener el acceso a los bienes más necesarios, más básicos para la población. Otro elemento del desarrollo que podríamos discutir son los que CEPAL llama nudos críticos, que implican la existencia de niveles grandes de pobreza, vulnerabilidad, desigualdades estructurales, injustas, ¿verdad? Hay un montón de nudos críticos que son necesarios abordar ya, más allá de algunos aspectos emergentes que tienen que ver con la realidad de estos países. Hasta ahora, no lo vamos a tocar hoy, creo que hay una ponencia para eso, son los que tienen que ver con los desastres y el cambio climático, particularmente muy importante para algunos países. Y aquí se incorpora, o yo incorporaría, los derechos de la naturaleza ya incorporados en la Constitución de Ecuador, ya de alguna manera también en la de Bolivia, vinculado a estos temas que va a haber que debatir en un futuro. El elemento central, y para terminar, por razones de tiempo, es justamente el elemento de la solidaridad en los sistemas de protección social integrados, universales, que se pretenden, ¿verdad? A partir de la pandemia, justamente, empieza a haber más un debate sobre esa protección universal. En Uruguay, por ejemplo, como en otros países, se han planteado el tema de discutir la renta básica universal, un ingreso mínimo que pueda llegar a toda la población y que este
resuelva de alguna manera los elementos de consumo básicos necesarios. Sin embargo, hay un problema, como siempre, que es el financiamiento que estos sistemas tienen. Se evalúan hoy día si estos sistemas son más caros que no tenerlos, por ejemplo, en momentos de crisis como las que hemos vivido. Lo que debería sí cambiar para es la lógica central del sistema fiscal, este que es universalista, con una estructura focalizada del gasto. Deberíamos pasar a un sistema fiscal focalizado en impuesto a la riqueza tanto de flujo como a la riqueza acumulada. Leyes que por lo menos cambien el sistema de herencia que existe en estos países, que no permite el cambio de manos de la riqueza. Los que son hijos de ricos siguen siendo hijos de ricos por esta ley. Se ha debatido en el Parlamento en algunos países, pero los pasos han sido muy pobres al respecto. Pero ni que hablar, los ingresos que se dan básicamente dependiendo de los salarios de los trabajadores. La mayoría de los ingresos al consumo que explican los sistemas fiscales universalizados hoy día deberían de focalizarse, me parece a mí, en aquellos que más tienen y aquellos que más ganan, ¿verdad? Nosotros criticamos al gobierno progresista de Uruguay que el lema de su reforma tributaria era que paguen más los que ganan más, pero no se tocó a los que tienen más, ¿verdad? Los impuestos al patrimonio han ido disminuyendo y son casi insignificantes. Los impuestos a la renta son progresivos, pero en espacios muy altos de los ingresos para los capitalistas, y son progresivos siempre para los trabajadores. Este es un gran problema. Ese cambio de lógica implicaría políticas públicas estructurales integradas en un sistema estatal y público, por lo menos para el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de investigación e innovación científica y tecnológica, el sistema de vivienda, los servicios básicos, todos bienes públicos indispensables que deberían garantizarse independientemente que puedan o no pagarse. Pero como sabemos, el capitalismo genera desigualdades muy grandes. Y tenemos dos opciones: o cambiamos el capitalismo por otra forma de organizar la producción, o y sobre otros valores nos organizamos socialmente, o ideamos un sistema para actuar en esas desigualdades estructurales, que también debe ser capaz de enfrentar las emergencias que surjan, ya no por una crisis de salud, sino por una crisis de catástrofe climática o por una crisis de caída del sector externo o por una crisis económica de magnitudes, una crisis cambiaria. Tenemos que pensar entonces un sistema de políticas públicas integrales. Yo creo que para eso hay que meter mucha cabeza en el futuro y, por supuesto, mucha organización para demostrar y presionar a quienes nos gobiernan que estas son opciones indispensables. Bueno, muchas gracias a la UAS y muchas gracias, Zacatecas. Agradecemos su valiosa participación en este evento académico. Muchas gracias. Ahora es momento de presentarles la última ponencia de nuestro Foro Internacional de Políticas Públicas, que estará a cargo del Senador de la República,
el señor Ricardo Monreal Ávila. Adelante, senador. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludar a todos los asistentes a este Foro Internacional sobre Políticas Públicas. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí y gracias por escucharme. Saludo a los organizadores y los felicito. Mi ponencia es acerca de la legislación y la política pública de la Cuarta Transformación. Al estudiar políticas públicas, es usual encontrar muchas definiciones de este concepto, entre las cuales existen las llamadas descriptivas y las normativas. Esta distinción es importante, ya que las definiciones normativas contemplan su deber ser, que es tener como objetivo resolver problemas comunes, mientras que las definiciones descriptivas, a fin de no dejar fuera de su estudio aquellas que incluso van contra el interés común, no integran este criterio. Es por eso que para algunos autores de políticas públicas son en sentido amplio intervenciones deliberadas del Estado para modificar una situación concreta. Para hablar de las políticas públicas durante la Cuarta Transformación, es importante comenzar por señalar aquellas que las políticas públicas que se implementaban contra el interés general fueron proscritas en el nuevo gobierno para dar paso a otras que pudieran resolver los daños causados. Un cambio transversal en todas las políticas públicas contemplado desde el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 fue la implementación de la política de austeridad, austeridad republicana como un criterio de todas las actividades del Estado, con el fin de eliminar lujos, gastos excesivos, superfluos, reducir salarios suntuosos, eliminar oficinas también excesivas, duplicadas en la administración pública, y así poder reorientar esos recursos a programas sociales. A este respecto, es importante mencionar que los apoyos económicos para personas adultos mayores y con discapacidad, así como las becas para estudiantes y la gratuidad de los servicios de salud para quienes no cuentan con seguridad social, son ahora un derecho constitucional, por lo que no están sujetos a la voluntad del gobernante o del gobierno en turno. En materia de educación, se abrogó la mal llamada reforma educativa, que en realidad fue una reforma laboral que vulneró los derechos de las docentes y los docentes en México al condicionar su permanencia en el empleo a una evaluación, lo cual generó gran inconformidad y descontento social entre los maestros y maestras. Además, se expidió la Ley General de Educación, que entre otras cosas establece que el monto anual que el Estado destine al financiamiento de la educación pública y los servicios educativos, garantizando la accesibilidad y la gratuidad, nunca podrá ser menor al equivalente del 8% del Producto Interno Bruto Nacional. Del mismo modo, con la publicación de la Ley General de Educación Superior, refrendamos el compromiso de garantizar que los jóvenes mexicanos cuenten con la posibilidad de asistir a la universidad de manera gratuita. Con este objetivo, el Ejecutivo Federal emprendió la construcción de 140 universidades públicas para el bienestar Benito Juárez García, ubicadas en las zonas de menor oferta educativa y de mayor rezago y marginación. Lamentablemente, a la falta de oportunidades educativas,
se le sumaron el desempleo, pues los jóvenes son el sector poblacional más discriminado a la hora de buscar empleo. Por eso, con el programa prioritario, llevamos construyendo el futuro. El gobierno federal vincula a personas entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan con empresas donde desarrollan y fortalecen habilidades para ser más competitivo en el mercado laboral, recibiendo un apoyo de 4.300 pesos mensuales y un seguro médico para enfermedades, maternidad y riesgo de trabajo. Refiriéndonos a las acciones para contribuir a romper el llamado techo de cristal, se reformaron distintos artículos constitucionales para establecer la obligación de realizar de forma paritaria entre hombres y mujeres los nombramientos de las personas titulares de las secretarías del Poder Ejecutivo Federal o sus equivalentes en los estados, así como en la integración de los organismos autónomos y en la postulación de candidaturas de los partidos políticos. En materia laboral, ha habido mucho cambio para dignificar a la clase trabajadora mexicana. Entre ellos podemos señalar la prohibición de la subcontratación de personal, también conocida como outsourcing, el cual limitaba el acceso de los trabajadores a derechos como la creación de antigüedad, dañaba la hacienda pública al simular contratos para no pagar sus responsabilidades fiscales los patrones. Asimismo, se incorporó a las personas trabajadoras del hogar al régimen obligatorio del Seguro Social para garantizar su derecho a gozar de vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, servicio médico y aguinaldo. Se reguló el teletrabajo, también llamado home office, para dar certidumbre a los trabajadores durante el confinamiento provocado por la pandemia, y se estableció su derecho a la desconexión digital al finalizar la jornada laboral para proteger su tiempo de descanso o de intimidad familiar. Además, se logró aumentar los salarios mínimos, pasando de 88 pesos diarios en el 2018 a 141 el presente año, y se prevé que para final de sexenio llegue a cerca de 250 pesos diario, poniendo fin al criminal prejuicio de que aumentar estas remuneraciones generarían desempleo o inflación. En materia energética, se puso fin a la estrategia de desmantelamiento de Pemex y CFE, empresas productivas del Estado, que por mucho tiempo fueron palanca del desarrollo nacional, pero que fueron paulatinamente relegadas del sector energético, dando mayores subsidios y ventajas competitivas a empresas privadas mediante las reformas estructurales de la pasada administración. Para ello fue necesario reformar la ley de la industria eléctrica, dando la posibilidad a la CFE de recibir certificados de energías limpias, eliminar obligaciones de compras energéticas por subasta que encarecían los precios y revocar permisos de autoabastecimiento de empresas que hubiesen cometido fraude. En cuanto a Pemex, la Secretaría de Hacienda le ha otorgado beneficios fiscales para mejorar su situación financiera y se estima que para finales del sexenio México sea autosuficiente en la producción de combustibles gracias a la remodelación, construcción y compra de refinerías. Por ello, el combate al robo de combustibles o al huachicoleo, este delito se redujo en más del 90%, con lo que se puso fin a un negocio paralelo dirigido por grupos criminales que drenaban impunemente
la producción de Pemex. Por eso, estas dos reformas, la energética de Pemex y la eléctrica, pretenden recuperar la rectoría del Estado. Claro, no se ha reformado la Constitución, pero está planteada una iniciativa del presidente. Nosotros estamos de acuerdo con la recuperación de la rectoría del sistema energético, del sistema eléctrico, pero tenemos que escuchar a los empresarios para que no podamos pagar cuantiosas cantidades por daños y perjuicios en la aplicación retroactiva de la ley, en la revocación de permisos sin previo escucha a los inversionistas. Se puede lograr una buena reforma con el concurso de todos. A eso apostamos en los próximos días, en las próximas semanas. El Senado actuará sin precipitación, con cuidado, con mucha prudencia para lograr, como siempre, buenas leyes. En materia de seguridad, ahora hay un cambio de paradigma que puso el centro de la cuestión en el respeto a los derechos humanos y la reconstrucción del tejido social bajo la premisa de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y no se pueden alcanzar simplemente mediante el uso de la fuerza. Ahora está la situación de la violencia y la inseguridad muy delicada. Zacatecas es uno de los estados que padecen estos estragos. Sin embargo, para hacer frente a la violencia del crimen organizado, sin poner en riesgo la vida o la integridad de la población, se creó la Guardia Nacional como un cuerpo de seguridad de élite capacitada tanto para combatir delitos como para llevar a cabo tareas de proximidad ciudadana. Para prevenir violaciones de los derechos de la ciudadanía y dar certidumbre jurídica a las labores de seguridad realizadas por las Fuerzas Armadas y las policías, se expidieron la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, las cuales regulan la presencia y la actuación de los efectivos y permiten conocer el paradero de las personas que son retenidos por las autoridades. Estas acciones ya han dado resultado positivo, no el deseado todavía. No podemos cantar victorias en el tema de seguridad porque hay mucho, mucho que hacer, pero se pueden constatar en el índice de incidentes delictivos. En verdad, queda mucho, mucho camino por recorrer para lograr la pacificación del país. Confío bastante que esta asignatura pendiente la podamos resolver. Respecto a la policía fiscal, se han realizado cambios importantes en atención a los principios constitucionales de equidad, proporcionalidad y legalidad de las contribuciones. Cabe destacar que la tributación no solo sirve para financiar las políticas públicas, sino que debe favorecer la reconstrucción de la riqueza, por la que es importante también señalar su vínculo con el gasto público y los problemas emblema del gobierno federal. Entre los cambios más destacados se encuentra la prohibición de la condonación de impuestos, que en el pasado había beneficiado a las empresas favoritas del Estado a costa del interés popular, y el endurecimiento de las penas contra la evasión fiscal, pero manteniendo el firme compromiso de no aumentar ni crear nuevos impuestos, lo que ha dado muy buenos resultados, ya que a pesar de la pandemia, en el 2020 se logró incrementar más de 130 mil millones de pesos la recaudación, por lo cual esta política ha sido reconocida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. De hecho, para el próximo año, la tasa del ISR incluso bajará del rango actual de entre el 1.9 y el 35% mensual, pasará a un rango de 1% y al 2.5%, lo cual beneficiará al 82% de las personas físicas quienes ganan menos de 3.5 millones de pesos al año y el 96% de las personas morales con ingresos menores a 35 millones. A los que tienen más de 35 millones sí se les aplicará el ISR
conforme las reglas actuales. A los que ganen menos de 35 millones podrán aplicarles una tasa distinta, que es precisamente el régimen de confianza. En cuanto al buen manejo de la pandemia, fue en buena parte gracias a la política de austeridad y la política fiscal, que a través de ellas pudimos enfrentar la emergencia sanitaria sin contraer nueva deuda, a diferencia de la mayoría de los países de nuestra región, en donde se concentró la mayor cantidad de empréstitos otorgados por el Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la crisis. Tú, yo y muchos mexicanos hemos sido vacunados gracias al esfuerzo del gobierno federal y al ahorro que implicó comprar a tiempo estos millones de vacunas. El mayor aspecto a resaltar es sin duda la gestión, adquisición y aplicación de las vacunas anti-COVID, que nos colocó como uno de los países más adelantados de la región, pero también como aliados de las naciones menos favorecidas. Gracias a la propuesta del presidente López Obrador ante la ONU, la actitud de acceso de la dosis a otros países con más pobreza fue una realidad. Incluso México actuó de manera correcta al donar millones de vacunas a países más pobres. La aplicación democrática de las vacunas, priorizando la inoculación de personas adultas mayores y de personas docentes hasta llegar a las personas más jóvenes, es un gran ejemplo de cómo las políticas públicas deben implementarse con bases en las necesidades más urgentes y no en privilegios, especialmente cuando se trata de la salud pública. Por cierto, en esta materia también se han realizado cambios importantes como la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, que en el 2020 ya agrupaba el 35% de las personas con derecho a viencia en todo el país. Por su parte, en la política exterior, amén de la ya mencionada gestión de vacunas, México logró estrechar lazos de integración económica con Estados Unidos, Canadá, mediante la firma del T-MEC. Y como se declara en el tercer informe presidencial, mejoró las relaciones diplomáticas con el resto del mundo. Y obviamente hemos tenido acuerdos comerciales internacionales con muchos países del mundo. Gracias a esta buena relación se han podido llevar a cabo acciones de políticas públicas para fortalecer la soberanía nacional sin generar confrontaciones como en el pasado resultaron. Incluso aprobamos una ley general de seguridad nacional con reglas sobre la presencia, armamento, actividades, información de agentes extranjeros que operan en territorio nacional o como lo demandan la relación actual, que deban de solicitar permiso para actuar en nuestro país y en combatir delitos o al crimen organizado. Hay una nueva legislación a la que deben de sujetarse todos los agentes extranjeros. Como es sabido, la política pública implica una estrecha cooperación interinstitucional, así como con la ciudadanía para ponerlas en marcha, pero también para diseñarlas, evaluarlas y ajustarlas a las constantes modificaciones y cambios que afectan a nuestra sociedad. Desde el Senado de la República, donde me desempeño como presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada mayoritaria, hemos favorecido la participación ciudadana en el ejercicio de Parlamento abierto para redactar leyes cuyo espíritu está impregnado de las necesidades más sentidas de los grupos sociales hacia los cuales está orientada. En todos mis años de experiencia como servidor público, nunca había visto un poder legislativo con tanta independencia del Ejecutivo y tanta cercanía con el pueblo, ya que si bien existe una mayoría que coincide con el proyecto de nación que cabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no se pierde la capacidad de enriquecer nuestro sistema jurídico con el talento y el conocimiento de senadores y de senadoras de todos los partidos. Para continuar haciendo realidad la Cuarta Transformación de México, la ciudadanía debe estar cada vez más involucrada en los momentos que integra
el ciclo de las políticas públicas, desde su gestación y diseño hasta su implementación y evaluación para realizar los ajustes necesarios. Los funcionarios públicos estamos obligados a escuchar la voz popular para el desempeño de nuestras atribuciones. Quiero expresar que me siento contento de estar en este foro. Es el momento de analizar las políticas públicas implementadas y, de acuerdo con el desempeño de las mismas, hacer una justa valoración sobre las mismas. El tiempo de políticas públicas es este, y por eso, con sentido práctico, debemos atenderlas. Quiero agradecerle la invitación. Yo soy egresado de la Universidad de Zacatecas. Aquí realicé estudios de licenciatura en la Escuela de Derecho de 1976 a 1982. En el 82 me fui a la UNAM, donde estudié especialidad, maestría y doctorado. Ahí me gradué de doctor en Derecho en la máxima casa de estudios. Pero ahora que estamos analizando las políticas públicas, deberíamos reforzar en cuatro aspectos: educación, salud, bienestar, en el que incluso está la economía y el empleo. Estos cuatro grandes rubros son los que necesitamos atender. En Zacatecas, el campo y la seguridad. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Éxitos. Agradecemos infinitamente al senador Ricardo Monreal Ávila por tan interesante ponencia. Muchas gracias. Sin duda, los diferentes temas que se han abordado serán de suma relevancia para poder encauzar el gran camino social al que esta pandemia nos ha orientado, hacia un escenario social de reencuentro y desarrollo. Le cedemos el uso de la voz al rector de la máxima casa de estudios, al doctor Rubén Ibarra Reyes, para que nos dé un mensaje final. Hola, saludo con muchísimo gusto a quienes me acompañan en este panel virtual en el que damos clausura a este tercer foro internacional de políticas públicas que organiza la Unidad Académica de Derecho. Felicito enormemente a todos los participantes, a los ponentes, conferencistas, a los invitados especiales, a nuestros alcaldes que estuvieron presentes en el desarrollo de esta importante actividad que organiza la Universidad Autónoma de Zacatecas. Envío un cordial saludo al doctor Raúl Federico García Pérez, director de la Unidad Académica de Derecho, y por su conducto a toda la comunidad de esta importante unidad académica, profesores, trabajadores y estudiantes. Gracias por hacer lucir a la universidad, gracias por organizar este importante evento internacional para nuestra institución. Ojalá que lo sigamos replicando, que lo sigamos haciendo de manera cotidiana, de manera normal en nuestra universidad, este tipo de actividades. Y bueno, reitero mi felicitación y mi saludo a las autoridades de la unidad académica. No lo olviden, somos UAS, somos Arte, Ciencia y Desarrollo Cultural. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Te agradecemos mucho, señor rector. Ahora es turno del director Raúl Federico García Pérez, director de la Unidad Académica de Derecho, nos dé su mensaje de clausura. Muchas gracias, maestras. Es así como llegamos al final de este tercer Foro Internacional de Políticas Públicas 2021, celebrado los días 16, 17 y 18 de noviembre del presente año. Es todo un honor y fue todo un gusto para la Unidad Académica de Derecho recibir de forma virtual a todos y a cada uno de nuestros ponentes, de los disertantes y de los que llevaron a cabo esas mesas de trabajo y de discusión. Fue también todo un gusto para nosotros
continuar con estas actividades académicas para nuestros alumnos y alumnas, que a partir de haber compartido y escuchado esos conocimientos, podrán mantener ese interés por el tema de la política pública. Agradecer además a nuestro comité organizador, así como a nuestro equipo técnico, que han hecho posible todos y cada uno de los momentos de este foro. A la participación de comunicación social de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que nos ayudó de sobremanera en el tema técnico para que de alguna manera pudiéramos transmitir estos mensajes en las plataformas digitales. A todos ellos, muchas gracias de nueva cuenta por haber participado y hacer posible este evento. Este tercer foro nos ha dejado de manifiesto que es fundamental que la participación ciudadana se involucre en el quehacer público. Es decir, es fundamental que nuestra democracia moderna se siga construyendo a través de la participación de su ciudadanía para lograr una política pública incluyente, eficiente, eficaz, transparente y que pueda abonar a distintos temas como fueron los que se tocaron en este foro, como la gobernanza, los derechos humanos, la paridad de género, la sustentabilidad, el medio ambiente y sobre todo esas mesas de discusión que creo nos han dejado de alguna manera de manifiesto que el municipio es ese primer contacto que se tiene del poder, del gobierno hacia con la ciudadanía. Entonces, creo que podemos calificar este foro como un éxito en el sentido de que nos deja la reflexión y de alguna manera la gran obligación de continuar con este tipo de eventos académicos, porque con el trabajo conjunto de los órganos de poder, con los actores políticos y con la academia, se ha logrado que a través de este triángulo, círculo virtuoso, logremos incluir en el como punto eje nodal de todo y cada uno de ellos a la ciudadanía. Por eso no podemos esperar más que el próximo año, el cuarto foro, seguramente podrá atender muchas de las dudas y cuestionamientos que se generaron en este. Porque además, este foro se ha vuelto un mecanismo de evaluación, una forma de poder dar seguimiento al quehacer público de nuestros actores hacia con nuestra sociedad. Y bueno, me toca a mí en esta ocasión hacer la clausura formal de este foro, por lo tanto, declaramos clausurados los trabajos del Tercer Congreso Internacional de Políticas Públicas 2021, a los 18 días del mes de noviembre, esperando que el cuarto foro cumpla con todas las expectativas de todos y cada uno de los que participan en este evento. Esperemos y todos estos trabajos realizados hayan sido de mucha actualidad para todos aquellos que se han interesado en seguir este foro. No me queda más que por esta ocasión despedirme y recordarles que la Unidad Académica de Derecho siempre estará abierta para recibir este tipo de foros, este tipo de acontecimientos, donde el diálogo debe de ser la manera en la que debe de construirse la sociedad moderna. Y recordando que todos somos UAS, somos arte, somos ciencia y desarrollo cultural. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta el próximo año. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este evento académico. Fue un placer haber compartido con ustedes a lo largo de esta transmisión del Foro Internacional de Políticas Públicas. Les doy las gracias a todos y cada uno de los alumnos que siguieron esta transmisión. Nos vemos el próximo año. Gracias.